María, eh, la verdad que para mí es un gusto que me hubieran participado de este evento eh, a priori eh, y mucho más gusto después de, de ver los primeros resultados. La verdad que eh, la convocatoria del curso me ha sorprendido por la, la cantidad de gente eh, que ha dispuesto sus sábados a esta, a esta tarea. Y fundamentalmente por la persistencia, aún en las condiciones más despiadadas, como un sábado a la mañana con frío y sin transporte. ¿no? Esto la verdad que pone en ustedes mucho, mucho mérito, que espero que el esfuerzo que ustedes hacen no se vea defraudado con el contenido de este, de este curso. Eh. La otra cuestión que creo que vale la pena destacar es, aprovechando que viene, lo de Torito, que ha mantenido eh, el interés de la, de la participación, ¿no? Eh, supongo que tiene ahí la, la vuelta de ustedes, un mérito en, en el contenido que le ha puesto eh, RAN. Eh, yendo ya específicamente a, a, a mi tarea. Lo que tengo para comentarles es un poco cómo se relaciona la economía con el desarrollo regional. Eh, obviamente, eh, la presencia de un economista en, en este espacio donde eh, ven, se viene a trabajar genéricamente el tema de planificación. Estratégica va definiendo, va definiendo claramente una, un abordaje de las distintas disciplinas que se van a ir integrando en este curso, que tiene una determinada carga ideológica, contenido político, contenido eh, teórico y metodológico, que es lo que vamos a tratar de enfatizar en este curso que pone en valor la planificación estratégica frente ¿sí? a estos tiempos eh, pretéritos de la Argentina, pero con una novísima reactualización de eh, pensamiento neoliberal que descarga las, las soluciones a los problemas individuales, colectivos. Eh, regionales en las distintas escalas en soluciones de mercado. Nosotros vamos a trabajar una propuesta donde el mercado tiene alguna valoración en la resolución de los problemas económicos y de la gestión de los territorios, pero lo vamos a poner en una dimensión donde eh, la centralidad que hoy se le da eh, en buena parte de, la, de, de los ámbitos académicos y renovadamente en el espacio político va a estar eh, bastante eh, eh, cuestionada. Para eso, para eso yo les voy a proponer un recorrido que va a tener más o menos esta estructura. Pensar cómo se institucionalizan los procesos de desarrollo regional. ¿Sí? donde vamos a hacer un primer abordaje bastante eh, desde lo económico, bastante eh, superficial, para ir después a una etapa donde vamos a poner eh, en discusión la teoría económica. Yo soy de los que creen que difícilmente podemos discutir o confrontar con una teoría si no entendemos eh, qué nos está... Eh, Queriendo decir esa teoría sobre qué supuesto, sobre qué cosmovisión del mundo, cuáles son los presupuestos ideológicos que están subyacentes y que vamos a tratar de que eh, emerjan en el desarrollo. Si no comprendemos todo esto, me parece que generamos una discusión con eh, un alto eh, vacío conceptual y que lleva a. Eh, Discusiones que muchas veces tienen mucho de visceral y desde lo visceral es difícil eh, encontrar puntos de discusiones o, o, de, o de convergencia, de divergencia o de convergencia sobre bases eh, un poco más sólidas que esto. ¿no? Yo no estoy de acuerdo porque me parece que no. Bueno, es un, es un plomazo lo que yo les voy a proponer, pero les voy a proponer primero una breve recorrida por el mundo. De la teoría económica neoclásica para después ver ¿sí? qué es lo que fundamenta los discursos eh, neoliberales, hoy eh, resurgiendo, como seguramente hasta ahorita le habrás puesto énfasis en las clases anteriores. Eh, <coughs> y a partir de eso ir a, a fundamentar lo que por arriba vamos a mostrar en el primer punto de, de, de esta charla, que es la de la institucionalización de los procesos de desarrollo regional. Después vamos a ir a una lectura teórica eh, alternativa mirando el territorio, cómo se disputan los territorios, ¿sí? cuando uno supone que el mercado no es exclusivamente el actor que debiera, que debiera modelar la apropiación de los recursos, la apropiación y el uso de los recursos en los territorios, generando procesos de desarrollo que tienen diferentes eh, atributos, bondades y, eh, y problemas. Eh, y para, ul, eh, para el final vamos a hacer algunas eh, reflexiones sobre la gestión territorial. Eh, para el desarrollo de las regiones ya de, de, desde una perspectiva más eh, de discusión de política regional. Esto eh, es la, la propuesta que tenemos para, estos dos, eh, para estas dos reuniones, que entiendo son hoy y dentro de, dentro de 15 días. Y allá vamos. Nosotros entendemos que los procesos de desarrollo que se definen en el marco de concepciones político-ideológicas y que tienen un sustento teórico-metodológico van generando una institucionalización del proceso de desarrollo que es diferente según cuáles sean eh, a priori los fundamentos. Estos, ideológicos, políticos, teóricos y metodológicos. No hay eh, en esto dos caminos eh, únicos de institucionalización de los procesos de desarrollo. Hay un conjunto de matices que se van definiendo en función de determinadas características de los territorios y determinadas condiciones de los tiempos históricos. Para aproximar un poco más eh, fino, eh, ¿Qué queremos decir con esto de la institucionalización de los procesos de desarrollo? Proponemos hacer esta, este recorrido, mirar algunas cosas del de, eh, mundo actual ¿sí? para ver eh, qué es lo que tenemos, <coughs> hacer una breve referencia a cómo se relaciona la economía y las instituciones. Eh, vamos a hacer una breve descripción de la dinámica capitalista y vamos a hacer, ¿y qué pasó? Una breve eh, eh, reflexión desde la empiria a partir de los datos que disponemos. Vamos a hacer alguna fundamentación de, la, de las discusiones teóricas y después vamos a ir... ¿Sí? desde una visión más macro que es la, la que define la dinámica capitalista a mirar cómo se relaciona la economía con el territorio. Vamos a traer el concepto de hegemonía como, como central en la gestión de los territorios. Y después vamos a hacer eh, los últimos eh, los, los Penúltimos tres eh, apartados, vamos a hacer eh, algunas reflexiones sobre, eh, dat, sobre cómo las eh, regulaciones han ido teniendo impacto en diferentes territorios y esto remite a producción que hemos estado haciendo con, con compañeros, algunos de ellos acá, como por ejemplo Franco, Franco Lucero con quien venimos trabajando y voy a poner algunas de, la, de las producciones que hemos tenido ilustrando estas cuestiones. Se supone, se supone que el capitalismo iba a generar ya desde los tiempos de Adam Smith y David Ricardo, a partir de la relación de los diferentes territorios, procesos que iban a hacer que la riqueza y la, por lo menos las rentas en el mundo fueran convergiendo a valores per cápita más o menos parecidos. ¿sí? Hoy lo que tenemos, ¿sí? cuando hacemos una mirada del territorio a escala global y los territorios, eh, los subterritorios de esta globalidad son países, encontramos eh, datos como los que se muestran, eh, que expresan... El PBI per cápita de 2014 en dólares corrientes. Más o menos anecdótico, solamente muestra ¿sí? que los territorios tienen fuertes procesos de eh, desigualdad en la distribución de la renta a nivel global. ¿no? Y vemos ¿sí? que países como Luxemburgo tienen 116.000. Eh, 613 dólares per cápita cuando Malawi tiene 255 dólares per cápita eh, anuales, ¿no? Para el año 2014. Eh, estas diferencias, ¿sí? eh, son las que, en nuestra opinión, hacen que la propuesta de eh, los marcos teóricos neoclásicos en sus, distintas, en sus distintas variables, la economía ortodoxa, si ustedes quieren, para ser más amplio, eh, que prevén convergencia en rentas, están teniendo alguna dificultad para explicar el mundo actual. ¿Sí? También empiezan eh, ¿cómo va? estos datos a ilustrar, a ilustrar que el contenido de las estructuras productivas territoriales ¿sí? van generando diferencias en las trayectorias económicas y en los resultados que pueden ser medidos en un determinado momento. Luxemburgo, ¿sí? Luxemburgo, un pequeño país de, de, de Europa, ¿sí? tiene la renta más alta per, per cápita del mundo y Luxemburgo no fabrica nada. Luxemburgo ¿sí? es. Un enclave financiero que tiene una buena parte de eh, su actividad eh, legitimada y una buena parte de su actividad de más dudosa legitimación. Luxemburgo opera en buena parte de sus transacciones como un paraíso fiscal. Comento esto porque hoy es un, una categoría que está más o menos de moda, ¿no? Eh, ser un centro financiero eh, escasamente poblado ¿sí? tiene la virtud de generar, por un lado, una renta importante a distribuir entre pocas cabezas, que da un PBI per cápita muy alto. Esto, hay una fuerte relación ¿no? en, entre las, de, las escasas densidades territoriales y las rentas. Eh, Suiza tiene... Eh, algo de industria, pero también tiene un fuerte componente financiero en su estructura productiva. Y quería mostrar, por ejemplo, ¿no? cómo al interior de un, de un determinado territorio puede haber dos dinámicas que generan resultados diferentes. La región administrativa de Macao tiene una renta de 96.000 dólares per cápita, cuando el resto de la China tiene 7.590. ¿Sí? Dólares per cápita. La Argentina está ahí, estos son los 10 primeros países en renta per cápita, los datos son del de, eh, Banco Mundial eh, y aquellos son los 10 países más pobres del mundo. Esta situación que se da a escala global, uno también la encuentra ¿sí? con similares niveles de desigualdad al interior de espacios, recién mostraba lo de China. En espacios que tienen regulaciones eh, macroeconómicas homogéneas. ¿sí? Las políticas macroeconómicas, las políticas macroregulatorias, no necesariamente macroeconómicas, ¿sí? que se generan desde los estados nacionales, <coughs> tienen eh, o van consolidando eh, situaciones. Al interior del espacio o del territorio donde operan, eh, situaciones de fuerte desigualdad. Uno ve, esto es el P el producto bruto geográfico per cápita a precios corrientes, eh, creo que es del 2014. No está la fecha, pero eh, entiendo que es del 2014. Y tiene genera esta diferencia, no? Santa Cruz, con, perdón, son, mil, eh, son millones de dólares lo que, la expresión que tiene. Santa Cruz eh, tiene una renta per cápita de mi, miles de dólares, de 30.400 dólares, 30.400 dólares, ¿sí? Y la provincia del Chaco, les comento, pues no sé si se ve bien, no es porque crea que no, no sabe leer, eh, eh, aquí tenemos la provincia del Chaco que tiene una renta per cápita de 2.000, ¿sí? 15 veces eh, mayor la renta per cápita de Santa Cruz, que la renta per cápita del Chaco. ¿sí? Algo está haciendo que los territorios le pongan ¿sí? a las eh, regulaciones, o las macro regulaciones, elementos que hacen que estas diferencias emerjan. Vamos a tratar de entender un poco más adelante por qué estas, eh, estas divergencias se pueden estar observando. Pero más, si uno mira eh, la provincia de Córdoba, que además de compartir las macro -regulaciones con el resto de las provincias, al interior de la provincia de Córdoba, comparte las regulaciones de, eh, eh, ¿cómo es? de la escala provincial, ¿sí? y así todo se generan eh, o se observan. También importantes eh, divergencias en renta per cápita. Aquí eh, hice un índice para que, porque estaba expresado en, en, en pesos corrientes y la verdad que lo que me interesaba era mirar los términos relativos. Uno tiene que el departamento de San Javier, en la provincia de Córdoba, genera una renta per cápita que es el 56% del de total provincial. Pero el departamento General Roca genera una renta per cápita que duplica la del promedio provincial. ¿sí? De nuevo, aquí uno mira eh, los departamentos de la provincia de Córdoba que tienen mayores renta per cápita y encuentra General Roca, presidente Roque Sáenz Peña, Juárez Elman es un caso, un caso que se nos cuela, eh, pero son departamentos... Muy escasamente poblados, ¿no? con eh, sistemas productivos que tienen alta productividad, generan un buen volumen de producción, que a dividir por la casi nadie eh, existencia en el lugar genera altas rentas per cápita. ¿no? Estas cuestiones eh, empiezan a, a llamar la atención, ¿sí? <coughs> acerca de los presupuestos de eh, la teoría convencional. La teoría convencional diría que si la renta per cápita es muy alta ahí, ¿sí? eh, la población tendería a ir a, eso, a esos eh, territorios, ¿sí? de manera que los movimientos migratorios pudieran igualar... Eh, la, las rentas per cápita, los movimientos migratorios si hubiera factores fijos que no pudieran ser desplazados, ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Eh, la cuestión que esto sucede, sí, y no es que suceda en una coyuntura, sucede y se viene consolidando estos procesos de divergencia. Por lo tanto, los procesos o las teorías que nos eh, suponen convergencia y rentas per cápita, uno debiera empezar a, a tomarlas con menos eh, pasión, ¿sí? o con menos creencia o convicción. Estas eh, disparidades territoriales, ¿sí? en las diferentes escalas, vimos que hay disparidades territoriales en regiones subprovinciales, vimos que hay disparidades. En regiones subnacionales, y hemos visto que hay disparidades a nivel global. A la escala que uno fije eh, la mirada, encuentra disparidades. ¿sí? Hace que uno tenga que poner el foco en las regiones para analizar qué hay en las regiones que producen este tipo de disparidades, eh, a veces. Y con mucha frecuencia tan, tan, de magnitudes tan importantes. La propuesta que nosotros hacemos es mirar las regiones desde dos perspectivas. Una eh, la perspectiva escalar, ¿sí? desde donde uno eh, se pone a observar divisiones en el territorio. ¿sí? Tenemos regiones eh, continentales, ¿sí? la América de América. ¿Sí? La América del Sur, ¿sí? el Mercosur, ¿sí? son eh, regiones supranacionales. ¿sí? Dentro de los países tenemos divisiones administrativas que uno puede eh, considerar las regiones, agrupaciones de esas divisiones administrativas que pueden ser otra escala eh, regional, divisiones adentro de las divisiones administrativas. Según donde uno ponga la escala va a tener eh, una, una mirada de la región. La mirada de, de las diferentes escalas es importante porque según cuál sea la escala va a ser los, los dispositivos de intervención que vamos a tener. ¿sí? Si hablamos de eh, regiones... Eh, de regiones subnacionales. Es poco probable que podamos, por ejemplo, eh, generar dispositivos de intervención que definan el tipo de cambio, ¿sí? o que definan eh, o que restrinjan el comercio transfronterizo eh, interprovincial, por ejemplo. ¿sí? No, esto no hay ya, ya de hace un tiempo. Eh, no hay aduanas interiores, ¿sí? el comercio al, al interior de, eh, de los países o los movimientos de flujos de bienes, servicios y factores al interior de países es mucho más libre que lo que puede ser a nivel transfronterizo eh, de países. Los países pueden definir regulaciones que eh, restrinjan o faciliten el movimiento de factores, eh, bienes y servicios. Esto, esto es lo que es relevante, ya después vamos a hablar sobre el final del curso de eh, políticas específicas vinculadas con las diferentes escalas. Por ahora lo que quería es reflejar que una definición importante a la hora de pensar políticas de desarrollo nacional, regional es la consideración de la escala y la posibilidad de disponer de políticas o instrumentos de política, dispositivos de intervención para regular los procesos que de manera espontánea, entre comillas, se van generando a partir del mercado y que uno puede considerar insatisfactorios. Eh, la definición que hacemos de la región, la mirada que tenemos de la región teórico-metodológica, cómo comprendemos ¿sí? la región como un recorte del territorio, que ya discutiremos los criterios, y la correcta definición, lectura del contenido de la región va a ser que los dispositivos eh, disponibles de intervención en la región sean pertinentes o no. Sí, uno puede tener un conjunto de dispositivos, pero si lee incorrectamente el contenido de la región, es probable que eh, en la implementación de eh, medidas de regulación que impulsen el desarrollo de una región, sean absolutamente inconducentes porque se implementan para un, a partir de supuestos teóricos ideológicos que poco tienen que ver con la explicación de eh, la, la experiencia concreta que se está queriendo eh, analizar. A partir de lo que sigue y por un ratito, me voy a concentrar en el análisis tratar de, de entender, ¿sí? la región como concepto, sí, que define un contenido, que define una dinámica, sobre la que eh, se pueden intentar generar acciones, sí, que si están coordinadas, pueden ser un plan, y si tienen ...un horizonte definido puede ser un plan estratégico... ...tienen una acción deliberada... ...sobre esas cosas seguramente... Eh, ...¿cómo es?... ...la Bibi se va a desplayar... Eh, ...largo... ...por ahora... ...yo les quiero, les quiero llevar... ...a un recorrido... ...teórico-metodológico que nos permita... Eh, ...comprender... ...el concepto de región que queremos compartir con ustedes... ...para eso... Eh, Decía que los procesos de, de, de desarrollo, ¿sí? que tienen presupuestos ideológicos, teóricos, metodológicos y acciones políticas conducentes, van generando una institucionalidad ¿sí? que los identifica. ¿sí? Hay toda una rama de la, de la economía eh, que se denomina el institucionalismo económico, que no es mi especialidad y por donde no voy a entrar. Mi lectura de la relación entre la economía y las instituciones es esta. ¿sí? Entender que <coughs> los procesos de, de institucionalización van construyendo un conjunto ¿Sí? de acciones ¿sí? y de organizaciones que identifican ¿sí? o que constituyen ¿sí? las acciones y las, y las organizaciones el formato institucional del proceso de desarrollo que responde a, una determinada, eh, a un determinado abordaje eh, ideológico teórico y metodológico. nosotros compartimos con, con manzanal eh, el concepto de que las instituciones son esto que les decía no un conjunto de acciones y de, y de organizaciones que se originan como un proyecto simbólico ¿sí? para regular las demandas eh, y, y las actividades y las funciones que siempre, que siempre ¿sí? representan los intereses de sectores hegemónicos. ¿sí? Son los sectores hegemónicos los que van a estar en los territorios, ¿sí? conduciendo los procesos eh, de desarrollo, conformando eh, institucionalidades de esos procesos, organizaciones y acciones que le van a generar una dinámica. esto hace que, ¿sí? la presencia, y ya vamos a volver sobre esto, la, pre la presencia de intereses, sí, dominantes, los de eh, que represent están representados por los sectores hegemónicos, ¿sí? hagan o permitan que macro regulaciones tengan en los territorios eh, resultados muy diferentes, muy diferentes. Hay una, una cuestión que a mí me parece que ha sido muy, muy gráfica, ¿sí? de cómo eh, estas eh, estos, eh, institucionalidades o estas institucionalizaciones de los procesos hegemónicos que van generando, eh, ya vamos a... a a ir sobre esto adelanto, ¿sí? la, los procesos hegemónicos son aquellos procesos donde eh, el, el interés de un sector particular o un sector particular tiene la capacidad de convencer al resto que sus intereses son compartidos. ¿sí? Eh, <coughs> la expresión del, ha habido, no sé si han visto seguramente por internet, un mapa del de voto a presidente por, eh, por provincia. Pintaban de amarillo las provincias donde ganó eh, el PRO y pintaban de azul las provincias donde eh, ganó Cioli en la segunda vuelta. ¿no? Básicamente, desde la economía, el soporte a generar. Eh, procesos o institucionalización o institucionalizar procesos de desarrollo diferentes surgen a partir de las propuestas teóricas que se harían con matices desde dos eh, bloques o dos enfoques teóricos eh, que en mi opinión tienen una diferencia fundamental. La corriente principal del pensamiento, si el mainstream fuertemente dominante en los ámbitos académicos eh, y relativamente eh, influyentes, algunos de ellos. Eh, en, la, en el ámbito de la gestión política de los estados y de las instituciones eh, supranacionales, incluye eh, teorías que miradas en el detalle aparecen como eh, significativamente diferentes. Sin embargo, tienen un elemento en común que a mí me permiten ponerlas en el mismo lugar. Ahí tenemos los neoclásicos, neokeinesianos, monetaristas los teóricos del ciclo eh, económico real, no vamos a entrar en los detalles de cada uno, ahora al menos. Y la heterodoxia formado por marxistas, radicales americanos, institucionalistas, ahí están los institucionalistas de los que le hablaba, ¿sí? regulacionistas, de diferentes, regulacionistas básicamente de la escuela francesa, pero de, ha habido derivaciones eh, en diferentes lugares, post y estructuralistas. Sí. Lo, que comparten, ¿sí? Lo que comparten como eh, criterio o como núcleo central ¿sí? las teorías eh, que englobo en el mainstream son que la dinámica, capitalista, ¿sí? la dinámica capitalista tiende inexorablemente a la ocupación plena de los factores productivos si uno deja... Liberada la economía a las fuerzas del mercado. ¿sí? Esto, fundamentos en la ley de 6, en barras, ¿sí? Eh, no voy a entrar en estas cosas excepto que les interese. Y lo hacemos eh, después de, de, esta, de esta presentación. 6 y barras ¿sí? eh, suponen rápidamente que el dinero. Sí, juega un papel absolutamente eh, secundario, que el dinero solamente eh, genera o eh, facilita el intercambio, es como una especie de lubricante que opera en el mercado para que las transacciones se puedan realizar eh, con mayor flexibilidad, pero que no tiene ningún valor en la determinación de variables eh, reales. Empleo, producción, desempleo. ¿sí? Y que como el dinero es neutral, ¿sí? todo lo que se termina generando como renta, antes o después, va a ir a parar a la producción. Por lo tanto, toda oferta genera su propia demanda. Si toda oferta genera su propia demanda y el comportamiento de. Opa, el comportamiento de los agentes económicos es eh, optimizador, obviamente, el uso de los recursos, que, se va, que va a ser óptima la gestión del recurso del pleno, naturalmente, ¿sí? la oferta va a ser por la, por la producción que utiliza plenamente todos los recursos y como toda oferta genera su propia demanda, la economía naturalmente va a ir al pleno empleo. Voy a hacer un comentario antes aquí, que a lo mejor lo tengo más adelante y lo pasamos. ¿sí? Dentro de este grupo de eh, teorías que constituyen la corriente principal del de, eh, pensamiento económico, hay alguna diferencia ¿sí? acerca de... La conveniencia ¿sí? coinciden en que inexorablemente la economía sin regulaciones eh, va a ir al pleno empleo. ¿sí? La diferencia es que algunos suponen que va muy rápido y otros suponen que va un poco más lento. ¿sí? Los que suponen que el ajuste de un desequilibrio de subempleo a una nueva situación de pleno empleo es muy veloz. ¿Sí? Van, a, van a recomendar ¿sí? la, eh, como, como positivo la inexistencia de cualquier tipo de regulación. ¿sí? La mejor regulación es la que no existe. ¿sí? Por el contrario, quienes suponen que los procesos de ajuste, por diferentes motivos, ya entraremos a lo mejor a definir alguno de ellos, eh, hacen que el proceso de ajuste de una situación de crisis al pleno empleo sea un poco más lento y para evitar los costos que se generan en el proceso de ajuste, recomiendan, recomiendan la regulación o la intervención activa de política económica. ¿sí? La recomiendan porque puede evitar costos de transición de un desequilibrio al nuevo equilibrio de eh, largo plazo. Pero no es que sea imprescindible no es que sea imprescindible. si no se hiciera, se pagaran más costos, pero lo mismo el mercado tiene eh, mecanismos que las llevaría al eh, pleno empleo de los factores productivos. a diferencia de estas eh, corrientes que creen eh, que el, el capitalismo tiene mecanismos automáticos de ajuste a través del mercado que van a conducir una situación de crisis que en general se pone por algún shock externo el origen, nunca, casi nunca por fallas en el propio, en el propio sistema, eh, va a conducir a una situación de pleno empleo. La heterodoxia dice que el sistema capitalista ¿sí? tiene una dinámica que lo hace extremadamente... Incierto. ¿sí? La incertidumbre es eh, un constituyente genético del sistema capitalista y la única manera de mitigar la incertidumbre, que no eliminar, es a partir de regulaciones. Las regulaciones dejan de ser opcionales ¿sí? para pasar a ser imprescindibles. ¿sí? Los principales referentes, les decía, del de heterodoxia son Marx, Keynes, Kalecki, eh, autores que han roto con la tradición eh, neoclásica de suponer que es la oferta la que genera su propia demanda y, por lo tanto, la economía va naturalmente al equilibrio. A ocuparse de eh, analizar el efecto de la demanda, por lo menos en el corto plazo y su papel en la determinación de la producción, la renta y el empleo. A mí me encanta esta definición de, eh, del capitalismo que pone Davison en un viejo texto que todavía me parece eh, conserva mucha vigencia, por eso en general trato de hacer la lectura textual ¿sí? de esto. Eh, que el capitalismo es un sistema económico cuyo movimiento a través del tiempo va de un irrevocable pasado, lo que pasó, pasó, ¿sí? a un futuro incierto e impredecible estadísticamente. Tiene do, dos cuestiones eh, que son fuertes. Una, el pasado no nos enseña lo que va a ser el futuro. ¿sí? Esto, el pasado puede ser, ¿sí? Una anécdota, pero no determina lo que es el futuro. El capitalismo tiene una capacidad de innovación, ¿sí? que es posible anticiparla en todo caso teóricamente, pero no a partir de elementos que uno hubiera, o necesariamente a partir de elementos que uno hubiera estado observando del pasado. Y esto tiene dos cuestiones que voy a, a comentar rápidamente. El tema de... Eh, futuro incierto es esto, no sabemos qué va a pasar en el, en el futuro, porque la gente puede tomar comportamientos ¿sí? eh, inesperados, puede tener acciones inesperadas que determinen comportamientos que generan sobre la actividad económica eh, resultados que no estaban previstos. ¿sí? Por algún motivo, la gente se asustó y fue y sacó la plata del banco, y eso genera, ¿sí? genera procesos. Eh, económicos, eh, recesivos, que no voy a entrar en, en la lógica de la, de la determinación, pero se entiende, ¿no? puede, puede haber ¿sí? una catástrofe, puede haber eh, cambios, ¿sí? eh, eh, cambios en los comportamientos, por ejemplo, ¿no? eh, la crisis del 2008, la crisis del 2008, uno no podía preverla de, eh, de mirar lo que había pasado con el sistema financiero eh, históricamente, porque el sistema financiero venía con una dinámica de, eh, de regulaciones que hacía previsible lo que iba a pasar si se mantenían las, los comportamientos sujetos a, la, a las regulaciones que estaban vigentes. Las regulaciones no cambiaron. ¿sí? Lo que cambió fue la... Eh, estrategia del capital financiero para saltear esas regulaciones. ¿sí? Generaron un evento que es nuevo. Generaron un evento que es nuevo, no estaba, no estaba eh, previsto, ¿sí? no se anticipó y pasó lo que pasó. ¿sí? Eh, y lo de estadísticamente eh, impredecible tiene que ver con una discusión que va a disputar en el plano de lo empírico. Eh, con los modelos, eh, con las teorías convencionales. Y esto tiene que ver con las esperanzas condicionadas y todas esas cuestiones. Si hay algún economista estadístico y eso puede entender, si no, tampoco. ¿sí? Eh, hay una discusión acerca de eh, la ergodicidad de los, del sistema capitalista y la ergodicidad es un término que viene de la de la estadística y tiene que ver con esto, ¿no? que la esperanza de una variable está explicada por los valores pasados de la variable. Si, si los valores pasados de la variable no te explican nada, eh, o, o no, no garantizan las previsiones que uno puede hacer de eh, los valores pas de los valores futuros a partir de valores pasados de una determinada variable es nada más que un acto de, eh, de adivinación, ¿sí? tiene poco de científico. Acá eh, eh, fui sintetizando en, el, en la presentación lo que quería poner como síntesis, no lo que divide, lo que divide a los dos mundos teóricos es el papel del dinero, unos creen que el dinero es neutral, ¿sí? que no tiene efectos sobre las variables, eh, Reales de la economía y otros dicen que el dinero es eh, el dinero no es neutral el mundo de, lo, de la heterodoxia y que en el dinero está la fuente frecuente de las inestabilidades económicas <coughs> el dinero al ser neutral genera esto que les decía eh, convergencia hacia el pleno empleo si la convergencia es rápido si ¿sí? la Regulación económica es inconveniente. Si la regulación es lenta, la regulación económica es conveniente. Si la regulación, si la neutralidad del dinero no opera, los marcos teóricos heterodoxos prevén que la regulación económica no sea ni conveniente ni inconveniente, sino que sea imprescindible, necesaria. La economía sin regulación es cíclica, la economía capitalista sin regulación tiene una ciclicidad eh, intrínseca que la hace como mínimo poco confortable. Algunas veces estamos muy bien, otras veces estamos muy mal y así, ¿no? ¿Qué pasó con el mundo y las regulaciones? ¿Qué nos ofrece la evidencia empírica? Tengo un poco desactualizados los datos porque son de otra... De otra eh, Presentación previa, pero no, no ha cambiado. Eh, estos resultados, seguro, no han cambiado significativamente. <coughs> he separado, he hecho un análisis de eh, datos que comienzan en el 61 porque no tenía datos eh, homogéneos de más atrás eh, y que terminan en el 2005 porque este trabajo lo hice allá por el 2007-2008 y eran los datos que había en ese momento. Pero uno puede poner, ¿sí? segmentar el, el periodo eh, del 61 al 73 como un periodo de eh, fuerte regulación. De fuerte regulación. Breve comentario, ¿sí? El periodo del 61 al 73 ha sido eh, un periodo donde la teoría económica dominante en el ámbito académico y con fuerte influencia en el ámbito de eh, la política fue la teoría económica keynesiana que suponía, que, que supone, presupone que la actividad se determina a partir de la gestión de la demanda agregada. Hubo mucho, ¿sí? la, la, la academia trabajó mucho acerca de cómo gestionar adecuadamente la demanda agregada para aproximar los niveles de desocupación a, eh, a, a valores bajos para arrimar eh, el uso de los factores productivos a los valores más altos posibles, a la plena ocupación y con ello eh, la producción, induciendo cambio tecnológico que incrementara bueno, la, la producción a partir de los recursos disponibles. Eh, todo esto como respuesta... Eh, teórica y política a la crisis del año 29. ¿sí? Eh, a mediados de los 70 eh, empieza el mundo a generar cambios eh, significativos que van, a que van a desembocar a que a partir de la segunda mitad de los años 70 los procesos eh, empiecen a tener, eh, a recobrar vitalidad en los ámbitos académicos, enfoques teóricos más vinculados eh, a la ortodoxia económica, resurgen con diferentes eh, denominaciones ¿sí? y algunos eh, remozamientos eh, analíticos las viejas ideas eh, neoliberales contenidas en la teoría económica neoclásica. En, en, a mediados de los 70 aparecen dos fenómenos que van a transformar la, la historia del capitalismo de manera significativa y, en mi opinión, eh, para mal. En el año 71, o sea, a, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el, el sistema económico eh, global estaba... Bastante caotizado al la, a la salir de la Segunda Guerra Mundial, supongo que ahorita he hecho alguna referencia. Estados Unidos se constituye como potencia hegemónica y consigue, consigue que los países del mundo acepten un sistema monetario internacional basado en el dólar como moneda de aceptación universal. En el año 71, Estados Unidos dice. Listo, se me está yendo mucha cantidad de oro de las reservas, por lo tanto, a este tipo de cambio, por lo tanto, la moneda deja de ser, el dólar deja de ser convertible. Ya su proceso hegemónico había sido eh, bien consolidado y podía imponer el uso de eh, su moneda como, como moneda universal a través de otros, de otros medios. A veces la diplomacia y a veces... Otra diplomacia. Junto, eh, más o menos eh, junto con esto, aparece la Constitución de la OPEP, la Organización eh, de Países Exportadores de Petróleo, que cartelizan la oferta de petróleo, generando un incremento del precio muy significativo. ¿sí? Muy significativo. Hubo el, el shock petrolero de los años 70. Esto me parece que fue en el año 72. El shock petrolero ¿sí? generó rentas a los países petroleros que nunca habían tenido. ¿sí? Les empezó a entrar un chorro de dólares impresionante porque vendían petróleo en dólares. ¿sí? No sabían qué hacer con los dólares. ¿sí? Eh, y empezó a... Eh, generarse a través de la presión de los países exportadores de petróleo sobre instituciones eh, que se habían eh, constituido también o consolidada a partir de la segunda guerra mundial como el fondo monetario internacional el banco el banco mundial que en esa época se llamaba de reconstrucción y fomento eh, la sugerencia a los países que tomaran deuda porque el los recursos estaban baratos porque eran abundantes. ¿sí? se generó eh, un, volumen, un volumen de liquidez mundial. sí. excedente impresionante. como resultado de estas, do, de estas dos cuestiones. ¿no? El, el compromiso, la eliminación del compromiso de estados unidos de emitir dólares contra eh, la, el incremento de las reservas de, de oro, ¿sí? sin ese compromiso, Estados Unidos le podía dar a la maquinita. ¿sí? Y esto, y un exceso de, de liquidez absorbida por los países petroleros y sin, y sin eh, disposición o sin posibilidad de ser rentabilizado en los propios países, empiezan a andar los petrodólares. Algunos mayores recordarán. Eh, el concepto de petrodólares de los años 70 y a partir de ahí comienza un fuerte proceso de endeudamiento de casi todos los países, fundamentalmente de los países eh, subdesarrollados. La acción, la acción eh, política de los poderes hegemónicos globales fue hacia la reducción de las protecciones de los mercados domésticos, que era básicamente lo que impulsó... Eh, el crecimiento de los años previos y aparece un, un conjunto de, eh, de medidas patrocinadas por eh, los eh, organismos supranacionales de regulación del capitalismo y aparecen como cambio, como cambio en los humores eh, colectivos, la esto, el, la, comienza a ser hegemónico ¿sí? el interés del capital financiero y va a tener como expresión, eh, decía, académica la vuelta a la discusión o la imposición eh, mayoritaria de marcos teóricos. Eh, Desregulacionistas, ¿sí? eh, se llegó al punto de, eh, de decretar la defunción de Keynes, ¿sí? de Keynes como, como referente intelectual, ya se había muerto el hombre. Y aparece de, de, desde lo político eh, dos situaciones que eh, comienzan a ser muy emblemáticas: la emergencia del liberalismo en, eh, en gobierno. En Estados Unidos y en Inglaterra, con la, la asunción de Reagan y de Thatcher, que van a ser ¿sí? como referentes del de imperio, ¿sí? quienes van a trasladar las conveniencias eh, de la desregulación eh, en el resto de los países. Desregulación que hicieron de manera asimétrica mucho más. De, eh, Thatcher fue un, un gobierno que desreguló mucho más que el gobierno de Reagan, que transfirió mucho más de, de pobres a, a ricos a través del sistema, del sistema fiscal. El, el, la propuesta de Thatcher fue mucho más de desarticular instituciones que habían eh, caracterizado el estado de bienestar europeo. ¿no? Hay muchas películas de, de esa época que son bien ilustrativas y además entre, algunas hasta entretenidas. Eh, tristemente divertidas. Decía, bueno, lo que uno encuentra en, en la, entre estos dos periodos es que mirando, ¿sí? por ejemplo, eh, la tasa de crecimiento, la capacidad de producir bienes y servicios incrementales, ¿sí? y suponemos por ahora que esto es una buena cosa, ¿sí? <coughs> Eh, disponer de mayor cantidad de bienes y servicios pudiera hacerlo si además están bien distribuidos. Eh, generó estas diferencias que ustedes ven aquí: la media de la tasa de crecimiento de todos los países. Este es de todos los países el crecimiento del PIB mundial fue del 5,3 en el periodo del 61 al 73 y del 76 al 2005 fue. Del 3,9%, o sea, un 42% menos. ¿sí? Ahí faltan los años 74 y 75, que fueron años de crisis, que lo sacan porque por ponían ruido en, en, la, en las estadísticas y dónde lo poníamos. Si de un periodo lo castigamos, qué periodo castigamos poniéndolo, lo sacamos. Y listo. Además de esto, de haber generado una. de ser más eficientes en la capacidad de producir bienes incrementales, bienes y servicios incrementales, ¿sí? Tuvo, ¿sí? Una tasa de. Eh, el coeficiente de variación mide la, las variaciones, ¿sí? En términos del promedio, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tanta inestabilidad tenía la variable que estamos mirando? ¿Sí? Si es más alto. Esto quiere decir que había más movimientos cíclicos. Si es más bajo, nos dice que el crecimiento era más parejo. Bueno, es mejor, ¿sí? es mejor que las cosas vayan tranquilos a que un día estemos bien, un día estemos ¿sí? con, con la angustia y todas estas cuestiones. ¿no? El coeficiente de variación sería una especie de eh, medida de la angustia. ¿sí? La medida de la angustia en el periodo desregulado fue 140% mayor que la medida de la angustia. En, eh, en los periodos regulados ¿sí? en, hay eh, eh, indicadores complementarios que no los tengo acá pero están bien disponibles que este fue un periodo de reducción de las disparidades en la, en la distribución del ingreso y este fue un periodo de incremento en la disparidad de la distribución del ingreso o sea que en términos de los que ofrece el mundo, los periodos regulados han sido mucho más satisfactorios que los periodos desregulados. ¿Esto qué pasó? Fue distribuido los beneficios de la etapa de regulación y los beneficios o los perjuicios de la desregulación. Fueron más o menos... Eh, equitativa su distribución en los territorios, no, no fue equitativa su distribución en los territorios, los territorios siguieron aún en la época de fuerte expansión, el periodo de oro de la economía, el que se denomina periodo de oro de la economía capitalista, el que va desde la salida de la Segunda Guerra hasta mediados de los 70, sí, ha dejado muchas insatisfacciones en los territorios y esto nos lleva a pensar qué es lo que pasó, qué es lo que pasó en los territorios. A relacionar estos marcos regulatorios o estos marcos teóricos que nos permiten comprender eh, algunas cuestiones, nos generan eh, lecturas insatisfactorias en otros eh, en otras escalas y que debiéramos eh, tratar de entender qué, qué relación ¿sí? podemos establecer entre la economía y los territorios, sí. ¿cómo se, trasladan, cómo se trasladan al análisis territorial ¿sí? los eh, principios ¿sí? o el núcleo duro de eh, los marcos teóricos que veíamos, que son los que regulan o que explican ¿sí? la dinámica de la economía capitalista. El mainstream, ¿sí? basado eh, el mainstream, la, las teorías eh, las teorías eh, de la corriente principal en general hacen omisión del de territorio, no lo consideran al territorio, no hay, no hay consideración de eh, impactos diferenciales en el espacio. ¿sí? Solamente a partir de el, en la consideración del comercio internacional uno puede encontrar alguna referencia, algún antecedente. De preocupación del mainstream por el espacio. Y ahí lo que aportan son eh, el teorema de Hecher-Olin y el teorema de Stolper-Samuelson, ¿sí? que dicen que a partir del de comercio internacional de bienes, ¿sí? países que tienen diferentes dotaciones de factores, si un país tiene muchos trabajadores, va a exportar el bien que usa intensivamente el trabajo y otro país tiene mucho capital, va a exportar intensivamente el bien que tiene mucho capital, por lo tanto, si a través del comercio los precios se van, a, van a hacer que eh, los factores de la producción se igualen. Si el trabajo es abundante en una, en una sociedad, pero los bienes que produce el salario, el, el trabajo, son demandados en otra sociedad, al final van a tener el trabajo, el mismo, el mismo, la misma remuneración y el capital va a tener la misma remuneración. El comercio, ¿sí? viejo concepto eh, ricardiano fundamentalmente, o de David Ricardo, Adam Smith, ¿sí? es el que permite que las sociedades crezcan y que además ¿sí? se vayan haciendo más igualitarias. Estos dos teoremas ¿sí? que tenemos... Predicen, sí, hacen que eh, como resultado teórico se previa convergencia en renta per cápita, igualación de las rentas de los factores eh, de la producción en los distintos territorios, y convergencia en la renta per cápita en todos los territorios, cualquiera sea. Como este es un eh, economía internacional, la, la previsión es a nivel de eh, los países. Que eh, Define esto eh, sobre el territorio: que el territorio es irrelevante. El territorio solo tiene dotaciones diferentes de factores, ¿sí? algunas veces porque la naturaleza así lo impone, otras veces porque la historia fue generando que las dotaciones de eh, factores estén desigualmente distribuidas, y que es anecdótico, porque a través del comercio las rentas se van a ir igualando. El territorio no tiene ninguna, ninguna relevancia. Por el contrario, desde las heterodoxias se han ido eh, observando ¿sí? insatisfacciones a partir de los resultados que les decía y trabajando interacciones entre los marcos teóricos de la regulación capitalista y categorías que son más específicas del análisis regional o territorial. Se han discutido teorías de la localización y esto tiene que ver con eh, la existencia en los territorios de factores que están igualmente distri están, perdón, desigualmente distribuidos, pero que no son eh, exclusivamente eh, factores eh, vinculados al, a la al territorio como espacio físico, no son recursos naturales. hay construcciones colectivas ¿sí? en los territorios que hacen que la localización y la dinámica de las actividades localizadas en ese territorio sean diferentes a las de otros territorios. esto tiene que ver con eh, externalidades, economías de urbanización, de localización, <coughs> eh, que son conceptos que vamos a intentar profundizar. En la, en la clase que viene. Sobre estos tres temas son los que vamos a enfatizar en la próxima, en la próxima reunión. Teorías del crecimiento. La teoría del crecimiento eh, estaba fuertemente dominada en el pensamiento económico por un modelo eh, de Solo-Swan, algo referiremos al principio, y definía una sola vía de crecimiento. ¿sí? Esto eh, se ha seguido trabajando con diferentes niveles de sofisticación, a veces excesivamente. Eh, eh, acá, con las, teorías, con las teorías del crecimiento, aparece una, un problema que está bien, bien en, eh, vigente en los espacios que reflexionan de esto, que no son los que vienen de la economía, de la economía ortodoxa, acerca de. Eh, mirar las particularidades que cada territorio tiene, ¿sí? y es imposible generar a partir de la observación de tanta diversidad como territorios miramos, una teoría que generalice. ¿sí? Hacerla demasiado empírica a las teorías de crecimiento lleva a un fraccionamiento de ofertas teóricas, ¿sí? que es absolutamente inconducente, excepto para explicar la microunidad eh, de observación. Y las otras cuestiones que tratan de encontrar elementos eh, centrales de los procesos de, eh, de crecimiento a un nivel de abstracción que van despegando de la base, de la base teórica y se están generando desarrollos que van parecidos a lo que en general se empezaron cuestionando. De las, teorías macro, de las teorías convencionales, modelos extremadamente abstractos, sofisticados desde la matemática, eh, bien productivos en términos de publicaciones, pero a, cada vez más alejados de, de, de la posibilidad de que sean instrumentos que ayuden a entender los territorios y a resolver problemas en los territorios. Las teorías de desarrollo regional <coughs> eh, tienen que ver con... Eh, no exactamente con cuáles son los factores que construyen el crecimiento, sino cómo se van generando las institucionalizaciones que van definiendo diferentes procesos de desarrollo. Estas teorías empiezan a explicar lo que veíamos al principio, las, las disparidades y la persistencia en las disparidades. ¿Por qué? ¿Sí? Los problemas... Vincula, o por qué los presupuestos de la convergencia no se observan en el mundo real, dan solu dan, intentan dar eh, respuesta a esto que es el, el material empírico que confronta permanentemente a la teoría eh, ortodoxa. Y aquí obviamente que el territorio sí que importa. A los economistas nos cuesta, ¿sí?, lo que para los geógrafos es muy natural ¿sí? para algunos geógrafos es muy natural entiendo que para algunos geógrafos es muy natural entender porque nosotros los economistas venimos con la matriz de que el territorio no importa ¿sí? para qué vamos a mirar que en el territorio si al final con eh, el comercio y los precios relativos podemos hacer que eh, todo el mundo esté feliz eh, <coughs> Hay toda una, una corriente en la que confluyen el análisis económico con análisis eh, que, que provienen de eh, la geografía, que provienen de la historia y que van haciendo que uno aún desde la economía, aún desde la economía, encuentre que el espacio, ¿sí? o un territorio es un espacio social construido, dinámico y conflictivo. ¿sí? Eh, lo de dinámica. Y de conflicto, ¿sí? también son conceptos ajenos a la corriente principal de la economía. En la corriente principal de la economía no hay conflicto, ¿sí? puede haber desequilibrios coyunturales, nunca conflicto. ¿sí? El mundo real eh, pone la emergencia de conflictos que después vamos a también en la, en la próxima reunión poner. Eh, la existencia de, de eh, un marco teórico explicativo del conflicto, cómo, cómo el conflicto se materializa y puede ser entendido desde la economía. Bien, esto. Las regiones son, son eh, un tejido continuo y heterogéneo de, modalidad, de modernidades y formas heredadas, ¿no? Las construcciones, ¿sí? Las construcciones territoriales son eh, como es al ser dinámicos recogen elementos de la historia, recogen las nuevas construcciones, recogen influencias del pasado pero también influencias de la externalidad ¿sí? re, re, eh, cómo es recrean tradiciones pero recogen eh, influencias externas. ¿sí? ya vamos a ver en, en la disputa por los territorios sí. Eh, esta la, la, la ¿cómo es? eh, internalización territorial de lo que se denominan modernidades ¿sí? Tiene una, es parte de la estrategia del de, eh, capital eh, global esto les decía ¿no? que eh, antes que en los, los territorios buena parte de las dinámicas de los territorios vienen puestos por quienes construyen ¿sí? eh, o se constituyen en el poder hegemónico, ¿no? entendiendo la hegemonía como una correlación, una ecuación de fuerza y correla una ecuación política y correlación de fuerzas que permite a un actor, a un actor que puede ser una persona, pero que en general es un colectivo, que representa un interés económico particular, pueden ser propietarios. De un recurso, ¿sí? el capital financiero a escala global, el capital eh, eh, ¿cómo es? fundiario, probablemente en, en regiones como la nuestra, ¿sí? que eh, le permite a un agente poder dictar, ¿sí? diseñar y rediseñar, delimitar y hasta negar el dominio de acción y radio de maniobra a otros. ¿sí? No solamente impone. ¿Sí? Eh, una, una manera de ver o de definir los intereses colectivos, sino que si hubiera intereses colectivos alternativos, intereses, eh, eh, hubiera eh, propuestas que confrontaran ¿sí? con su modelo o su propuesta, su modelo propuesto de institucionalizar el desarrollo en un determinado territorio, tiene el poder, ¿sí? de negarle el dominio de acción y el, y el margen de maniobra. ¿sí? La única conclusión, la única manera de cambiar las trayectorias territoriales es confrontando con los poderes hegemónicos. Nosotros hemos encontrado en nuestros trabajos eh, que las hegemonías construyen una institucionalidad muy potente que nos permite Legitimar trayectorias con escasas transformaciones y débiles integraciones regionales en las cadenas de valor desplegadas en los espacios regionales. ¿Sí? Pongo en, en, en contexto esto que a lo mejor después ponemos, eh, ilustramos con otra cuestión. ¿Sí? Aceptar un modelo de producción, ¿sí? un modelo de producción que use. Eh, intensivamente un recurso que no necesariamente es, es abundante y que, eh, eh, que no tenga interacciones ¿sí? con la propia, con la propia eh, economía regional. Ejemplo, ¿sí? romper eh, el uso de, eh, del territorio agrícola eh, a, a eh, con la utilización de actividades como por ejemplo el tambo, el tambo que tiene fuertes encadenamientos locales, mucho más fuertes, por ejemplo, la producción de leche que la producción de soja. La producción de soja ha ido desplazando ¿sí? estas, eh, estas cuestiones y tienen ¿sí? en, en, la, en los productores lecheros una expresión de, de, de descontento. En algunos sectores político-ideológicos puede tener una expresión de descontento. La sociedad no rechaza estas cuestiones, ni siquiera las percibe, sí o si las percibe, puede encontrar la posibilidad de legitimarlos. La otra cuestión, eh, esto, aceptar acríticamente tecnologías ¿sí? que, si bien impactan sobre la productividad, lesionan derechos o condiciones de vida. ¿sí? Eh, el modelo de producción eh, de producción extensivo de, eh, de commodities, ¿sí? eh, Algunos suponen eh, que genera externalidades negativas, ¿sí? probablemente enfermedades, bueno, todo esto, esto hay una disputa, parece que nuestro eh, ministro de Ciencia y Tecnología eh, cree que Monsanto no mata, pero hay otros que pueden pensar que Monsanto mata. Yo la verdad no tengo elementos para, para suponer más que, que prejuicios. Eh, si hubiera una manifestación yo sabría de qué lado ponerme, pero digo, no, de, no tengo los elementos para ponerlo. Sí, es, es bastante más evidente, o también es tan evidente como, como estas cuestiones, lo que sucede con eh, algunas formas de explotación minera. Sí, algunas formas sí, de explotación minera que representan un, un tipo tecnológico. No hay una sola forma de hacer una explotación minera. Hay algunas que tienen un, un, una tecnología entendida como estrategia de combinación de recursos para obtener un, un bien. Sí. Y la otra cosa eh, que hemos visto es eh, que eh, estos Poderes hegemónicos territoriales en general viabilizan vectores de transferencia extrarregional de excedentes. ¿sí? Estos son sí, legitima, la, los poderes hegemónicos se utilizan para eh, legitimar esto el, en los territorios, en general los territorios que tienen eh, una fuerte eh, dependencia de las producciones primarias o de la explotación de recursos naturales eh, con escasas vinculaciones, eh, o débiles integraciones en las cadenas regionales de valor, y estas cuestiones que venimos describiendo, que ya vamos a ilustrar, eh, generan excedentes. sí, que no siempre eh, se colocan en la región y que por diferentes eh, vehículos eh, Fugan. ¿sí? Eh, en esto ha habido también un cambio bastante significativo en nuestras regiones. Las consecuencias de los poderes hegemónicos sobre los territorios, ¿sí? uno percibe que han sido eh, que eh, se repliquen o se, se repitan, ¿sí? eh, el uso de los territorios que se han ido definiendo y se consolidan a partir de las hegemonías que se fueron instalando, eh, que, que fortalecen la, el, el rol que los territorios nacionales ¿sí? o subnacionales han tenido en el proceso de división internacional del trabajo que se fue construyendo a partir del de proceso de industrialización del mundo. ¿sí? Países que fueron industrializados y países que fueron no industrializados fueron generando una división eh, internacional o territorial del trabajo, de, a partir de la cual fueron construyendo hegemonías en los territorios que impiden ¿sí? o que bloquean la posibilidad de, eh, de transformar o de, de matizar al menos las trayectorias que han venido teniendo. Eh, y, y ah, perdón, tengo este. <coughs> ¿Qué se requiere a partir de esta lectura eh, como central para, para poder generar procesos eh, de desarrollo regional que al menos maticen las trayectorias que han venido. Se, se requiere ¿sí? una, institu una institucionalización o, una, o generar una institucionalidad en la que el Estado debe eh, desempeñar un rol protagónico. ¿sí? El Estado es, a partir del de el agente, en nuestra percepción, a partir de lo cual, ¿sí? Eh, se puede desafiar poderes hegemónicos. Se puede desafiar. No siempre se les puede ganar. ¿sí? Es difícil ganarle a los poderes hegemónicos. Nuestra, nuestra percepción es que eh, el Estado sigue siendo un actor central central en los procesos de transformación, más allá de que uno perciba la emergencia de movimientos sociales que tienen intenciones. De transformar, pero los movimientos sociales, en nuestra percepción, fragmentados, eh, eh, tienen meno, menos probabilidades de desafiar eh, las hegemonías que tratan de sostener el status quo. Y para ello es imprescindible generar un proceso de calificación, reconstrucción, reactualización de, de los estados, ¿sí? que eh, en los cuales eh, la universidad pública, supongo, tiene una responsabilidad central ¿no? en la formación de cuadros y compromisos. Los tiempos no están, eh, los tiempos políticos y no están por la labor, pero bueno, mantener la, la, el compromiso seguramente sigue. Acá podemos dejar porque voy a, a hacer un, un poco de, de repaso de nuestros resultados, esta, esto, estas lecturas teóricas que hemos estado haciendo, eh, que re, tratar de leer las realidades con esta, eh, este aparato eh, conceptual que les venía desarrollando, a partir de trabajos, como les decía, que hemos hecho con colegas de esta universidad y de otras universidades. Y después vamos a hacer un ratito de economía, eh, eh, ¿cómo es? ortodoxa, vamos a ir al modelo de competencia perfecta, disfrutar de curva de indiferencia y todas esas cosas. Bueno, vamos a retomar eh, por donde habíamos dejado, habíamos señalado, si se recuerdan, hay un poco de... Eh, no, estoy yendo para el otro lado. ¿Qué habíamos encontrado? Eh, en los territorios a partir de nuestros propios trabajos y eh, las consecuencias que de eso se, der, se derivaban y como, como conclusión eh, decíamos, hablábamos del requisito de fortalecer instancias eh, de regulación, en particular la de los estados en sus diferentes niveles, eh, y que eso requería una, una recalificación de, de los agentes. Eh, ocupan el Estado de manera de eh, que las políticas sean eh, pertinentes, ¿sí? eh, posibles y pertinentes, la definición de, la, de las políticas. Y tenía que ver con lo que interpretábamos, eh, eh, la escala que tomamos para analizar el conjunto de políticas o dispositivos de intervención disponibles y la naturaleza del, de, el, del territorio para que fueran pertinentes. Todas estas cosas requieren, obviamente, de capacitaciones técnicas que el Estado de, debiera, debiera tener y la universidad ahí jugar un rol eh, importante. Para enfatizar en esto de, la, de los marcos regulatorios eh, como eh, efectos... De, de territorialización, ¿sí? <coughs> eh, miramos si ¿sí? lo que era válido ¿sí? como, como elemento eh, que encontramos e ilustrábamos al comienzo de las diferencias que se observaban en los resultados a escala global, si ¿sí? al interior de los territorios las políticas de contenidos regulatorios más densos generaban trayectorias en el producto, más satisfactorias y comparamos eh, el tema de la Argentina eh, en periodos del 51 al 74 y del 76 al, 2000, al 2001 que tienen eh, criterios más o menos parecidos de, de gestión a los que imperaban en el mundo como, como promedio. Y lo que encontramos de nuevo ¿no? es que eh, el periodo el período de mayor regulación, el periodo donde el, en la Argentina se intenta o se disputa eh, con el modelo, los intereses que se expresaban en el modelo agroexportador, en una propuesta política que intentaba eh, generar un proceso de industrialización sustitutivo, eh, generó tasas de crecimiento que en promedio son eh, bastante más bajas que las que se observaron en el mundo, pero cuando uno las pone en términos relativos con lo que sucedió en el mismo territorio, en el otro periodo, encuentra ¿sí? de nuevo que a pesar de que los valores de crecimiento promedio ¿sí? de la Argentina son menores al mundo en los dos periodos, ¿sí? la pérdida de, eh, de dinamismo por el cambio regulatorio del de paso de este periodo más densamente regulado a este mucho más desregulado es mucho más importante en términos relativos que lo que pasaba en el mundo. ¿sí? Los procesos de desregulación impactaron mucho más intensamente en la Argentina que en el resto del mundo, porque puede haber eh, que en el. Eh, en el total de eh, los países del mundo. Y lo mismo sucedía con esto, el, 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 el indicador de la, de la angustia, ¿sí? que tuvo mucho más, eh, un crecimiento mucho más fuerte, ¿no? La ciclicidad in, eh, percibida en, el, en la producción en la Argentina en los años posteriores. Al golpe del 76 fueron muchísimo más altos que lo que fue eh, la dinámica económica precedente. Por lo tanto esto de que habíamos encontrado y que podía ser una tendencia general también encontramos que se replica al interior de eh, los países. Tengo un gráfico aquí que este lo voy a pasar rápidamente. Porque está cortado en el 2009 y el del do... Yo eh, tengo la convicción de que no cambia la lectura, no cambia demasiado la lectura. Lo que hacía en este momento, que fue en el 2010, comparar el periodo de la, convertibil... eh, pa... comparar el periodo de la convertibilidad con el periodo de la posconvertibilidad. ¿no? El periodo de la convertibilidad como casi eh, un, un paradigma mundial de la desregulación, sí, con eh, la construcción de una nueva institucionalidad de, eh, de el proceso de desarrollo construido a partir de la salida de la crisis del 2001. Eh, y encontramos esto, no es cierto que las diferencias son, son bastante significativas. se debe haber atenuado un poco porque del 2009 a, a hoy, la tasa Podemos hablar hoy al 2015, la tasa de crecimiento promedio fue un poco más baja que el 5,6%, que achica un poco, pero en el promedio sigue quedando todavía más alta la tasa de crecimiento. Eh, <coughs> nada más que la anécdota, les, les comento del periodo que tengo. Eh, ahora, estas eh, eh, al interior de los países, ¿sí? Hay políticas, los que les decía, hay políticas eh, macro regulatorias que generan efectos diferentes según los territorios. Pero una cosa que apareció en, nuestro, en nuestros trabajos, eh, este es un trabajo que hicimos con eh, Martín Napal, que es un investigador de la Universidad Nacional del Sur, y con Carolina Costanzo Caso, que es una... Eh, eh, Trabajadora de la Universidad del Comagüe, y comparamos los mercados de trabajo eh, de las ciudades de Bahía Blanca, de eh, Río Cuarto y del aglomerado de Neuquén-Plotier, que es, un, eh, Neuquén Plotie es el aglomerado que revela, eh, que releva, relevaba el INDEC en la EPH. La idea era ver si los marcos regulatorios, ¿sí? más o menos densos, generaban sobre los mercados de trabajo efectos diferentes y si los cambios en los marcos regulatorios generaban eh, trayectorias parecidas en cada uno de los, de, de los territorios diferentes. Las tres, eh, las tres ciudades escogidas eh, fueron eh, entre eh, estratégicos y relacionales. ¿Sí? Eh, estratégicos porque tratábamos el, el trabajo, eh, el proyecto de investigación era sobre eh, ciudades intermedias en eh, sistemas eh, productivos que explotan, in, inten, o que, que explotan intensamente recursos naturales. Río Cuarto y, y Bahía Blanca comparten la, el atributo de ser ciudades eh, pampeanas fuertemente vinculadas con la producción eh, agrícola. La diferencia entre Río Cuarto y Bahía Blanca, que podía ser territorialmente significativa, es que Bahía Blanca tiene una actividad portuaria y alguna historia eh, industrial más intensa que la, de que la de Río Cuarto, la historia industrial, la portuaria mucho más intensa. Eh, y Neuquén con una producción completamente diferente, más una agricultura muchísimo más intensiva eh, y la, la gestión eh, de los recursos naturales para la explotación de, de energía y petróleo. Dos lecciones encontramos eh, desde el punto de vista territorial importante. Una es que los eh, dos separamos ¿no es cierto? los periodos de convertibilidad y postconvertibilidad, hicimos un análisis de la calidad del trabajo, ¿sí? la calidad del trabajo definiendo eh, dos categorías, en, en el material que le dejo está la metodología y esas cosas, uno que es eh, el sector primario de la economía que uno puede identificar como trabajo de buena calidad, ¿Sí? Y el sector secundario, como trabajo de mala calidad. El trabajo de mala calidad, en un sentido muy amplio, cuando le falta algún atributo al que fuera trabajo de excelente calidad, esto es, que fuera trabajo eh, registrado, que tuviera beneficios eh, vacacionales, aguinaldo, obra social, contrato de tiempo indefinido. ¿sí? Cualquier atributo de, que le faltara, los mandaba al segundo, al segundo segmento, el, el de. El, de buena calidad, es de muy buena calidad. ¿sí? Eh, lo que percibimos como, como los dos elementos importantes. Uno es que los dos aglomerados eh, pampeanos, ¿sí? durante la convertibilidad generaron casi, esto es creación de empleo, ¿sí? Empleo creado. ¿Sí? Crearon casi enteramente, en el caso de Río Cuarto, 99,2% del trabajo creado en ese periodo fue de mala calidad. ¿Sí? En el de Bahía Blanca, un poco peor, porque no solamente se creó todo trabajo de mala calidad, sino que se destruyó trabajo de buena calidad en el mismo periodo. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba en Neuquén-Plotier, que si bien había una mayor eh, creación de eh, trabajo de, de mala calidad, había un buen porcentaje de trabajo de buena calidad. ¿sí? Esto en un contexto de fuerte desregulación del mercado de trabajo, fuerte desregulación del mercado de trabajo que comienza a revertirse a partir del 2003, empieza a revertirse a partir del 2003 y fue un, un proceso de creciente regulación del mercado de trabajo que terminó definiendo ¿sí? eh, que la creación de empleo, ...en el periodo de la convertibilidad fuera... Eh, ...mayoritariamente empleo de buena calidad... ...empleo de buena calidad... ...se sigue manteniendo ¿sí? las, la, los territorios pampeanos... ¿sí? ...como espacios de, eh, de mercado de trabajo más degradados... ¿sí? Eh, ...pero el cambio en la regulación macro... ...en la macro regulación... ¿sí? ...en las regulaciones de carácter nacional han tenido estos efectos sobre la creación de empleo. Hay dos cuestiones, a mí me parece que tienen que ver con esta situación. Uno es eh, la creación de empleo, la mayor creación de empleo, este es un periodo de destrucción de empleo, el empleo que se crea es empleo eh, básicamente de reposición de eh, trabajo que se, que se pierde, ¿sí? Y este es creación de nuevo empleo, el segundo, el segundo periodo. Y el otro es que ha habido, ¿sí?, Acciones regulatorias del Estado que son a favor de la mejora en la calidad del trabajo. ¿Sí? El trabajo mejora. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda de trabajo, pero además, además, porque hay una acción regulatoria ¿sí? y de fiscalización que hace que las condiciones del mercado de trabajo mejoren. Esto me parece, este dato, es bastante eh, el agregado, ¿sí? el, el dato. Interperiodo, me parece que tiene bastante fortaleza para pensar, sí, para pensar a dónde puede ir a parar el mercado de trabajo que hoy nos propone el nuevo gobierno nacional, ¿sí? eh, La primera cuestión, el, el, el veto a la desde el, 2000, desde el 2003 hasta el 2008, creo que rigió un, unas restricciones al despido en la Argentina en un proceso de creciente, de creciente creación de trabajo, sí. Eh, lo que estaría eh, un poco en contra del argumento oficial a favor de, del veto. Eh, vamos a ver qué pasa. Uno pudiera ser prejuicioso y a partir de bueno, menos que prejuicioso. Tenemos alguna evidencia empírica que nos, nos eh, eh, apoya ser un poco pesimistas acerca de la calidad del trabajo que se va a construir a futuro en la Argentina. Y además. La segunda, la segunda lección de esto es prever ¿sí? que en territorios como los de río cuarto, básicamente en las regiones pampeanas, los procesos desregulatorios del mercado de trabajo generan una fuerte degradación de los mercados de trabajo en particular. y esto ya tiene que ver con el tipo de eh, con la identidad productiva que, eh, que domina en la región. Estas cuestiones de observar que las políticas eh, macro reguladoras generan al interior de eh, los espacios eh, de escalas más, eh, más reducidas, comportamientos diferentes, nos llevó a plantearnos eh, la necesidad de identificar sistemas productivos territoriales ¿sí? para ver si esos sistemas productivos territoriales adentro de un, de un determinado eh, espacio eh, tenían diferentes performances y tratar de eh, categorizarlos. Aquí eh, hicimos un, un trabajo basado sobre un trabajo previo que hicieron dos colegas que no han venido hoy que harán libres, supongo. <laughs> eh, Jorgelina eh, gialleto y Pamela Natali hicieron eh, una propuesta de, de caracterizar sistemas productivos territoriales al interior de, de, de la provincia de Córdoba. ¿sí? Eh, y definieron un, un espacio industrial, un, un sistema agropecuario pampeano, turístico, agroindustrial, agropecuario extrapampeano, y hay uno que no se puede identificar una actividad. esto El criterio fue encontrar cuál es la actividad dominante de, del territorio y agruparon departamentos que ya les voy a poner un gráfico de lo que contienen. Eh, y acá se, se analizó la evolución eh, de la estructura productiva entre la convertibilidad y la posconvertibilidad también. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le fue, cómo estaba la estructura de, de producción en, el, en un año eh, que expresaba ¿sí? eh, las, el recorrido, el 2001, ¿sí? eh, es. Todavía un dato que estadísticamente se puede sostener como expresión del recorrido de la convertibilidad porque la crisis se genera a finales de ese año y el año estadísticamente malo, anómalo, ah, no, es el 2002. ¿sí? Eh, y en el 2010 con ya eh, un, una consolidación de un proceso regulatorio diferente, bueno, cómo fue afectando a cada uno de, de estos territorios. Eh, <coughs> Lo que percibimos eh, es diferentes heterogeneidades en la dinámica, tasas de crecimiento que han sido diferentes, en algunos casos con diferencias muy significativas, que es el 28, el, el 28, el 30% del, del, de los departamentos que conforman el sistema extrapampeano contra el 51% del industrial y sí, el 58% de este, que es una casualidad, sí, ya después vamos a ver algunas cosas. Eh, que vemos que la, la, la productividad, eh, el Producto Bruto eh, Per cápita, tiene una distribución ¿sí? que, recoge, que recoge los eh, cambios tecnológicos ¿sí? eh, en parte. ¿Sí? Aquí tenemos la productividad, la productividad aparente, que es lo que recogería lo, la, los cambios tecnológicos. Pero aparte, ¿sí? también los comportamientos poblacionales. El, el sector agropecuario pampeano crece a la, su productividad del 111% en el periodo y el producto per cápita del 115%. ¿no? Acá tiene, tiene que ver con que el, eh, ha habido también un efecto... Eh, migratorio que aporta a estas cuestiones, ¿no? Y de nuevo, eh, la necesidad de pensar, ¿sí? de analizar el contenido de las regiones para definir políticas, porque por regiones a las que les va muy bien económicamente no tienen una estrategia de retención, eh, una estrategia en el, en el proceso de desarrollo, de retención de la población, ¿sí? Y no solamente eso, cuando uno mira, cuando uno mira... Eh, eh, características del mercado de trabajo o de las condiciones de vida, no siempre los territorios que tienen una mayor renta per cápita ¿sí? tienen las mejores condiciones de vida. ¿sí? Y esto tiene, a nuestro criterio, bastante que ver con las eh, gestiones que se hacen de los excedentes productivos. ¿sí? Los excedentes productivos, y este hay otro trabajo, por ejemplo, que se si encontramos. Que en la zona, en el departamento de. de el, del, el de más abajo es General Roca. Eh, General Roca, que es uno de los departamentos con más alta renta per cápita, tiene, por ejemplo, problemas en la provisión de agua para los centros urbanos. ¿sí? Y digo, no es por un problema de plata, ¿sí? porque la verdad que los excedentes que genera la región bien podrían financiar estrategias de. Eh, <coughs> de provisión de agua de buena calidad para sus habitantes. Pero bueno, parece ser que esto uno pudiera entender que los poderes hegemónicos que conducen el proceso de acumulación convencen a las poblaciones de que tomar agua de mala calidad es inevitable. ¿no? Bien, ¿qué más? Ah, este, este es el... el el mapa que ilustra los sistemas productivos, después lo van a ver más, con más detalle en materia que le vamos a dejar. Y después tenemos un dato que eh, la población, ¿sí? que los resultados eh, de, la, de las disparidades en la renta per cápita no se deben necesariamente a que las poblaciones no son capaces de migrar hacia lugares donde les pueden ofrecer mejores condiciones. Para su realización, que es probable que así sea, que no, sea, no solamente eligen, y este es un trabajo que nos queda pendiente, eh, analizar cuáles son los determinantes de los flujos migratorios eh, internos, no solamente eligen un lugar donde puedan realizarse, sino que se van de un lugar donde no pueden realizarse. ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía, con lo que decía antes, cómo se gestionan. Los excedentes en determinados circuitos productivos que hacen que las poblaciones, a pesar de ser eh, rentas per cápita muy altas, migren hacia, otro, hacia otros lugares y se vayan generando lo que en otro trabajo hemos definido como un vaciamiento relativo de, de, la, de la región pampeana. Esto decía de las migraciones, eh, porque uno encuentra. Sí, hicimos una comparación entre la distribución de la población en el censo de 1869, creo que fue el primero que se hizo y en el censo del 2010 y eh, en departamentos que nosotros hemos eh, definido como regresivos, que son básicamente los que han estado vinculados al, al, que han estado vinculados al régimen colonial. ¿no? Y esto esto ilustra cómo la población se fue, aleja, se fue adaptando a los cambios que se produjeron en el uso de territorio definidos no endógenamente sino a partir de la inserción del territorio específico de córdoba en la división internacional del trabajo. ¿Sí? cuando la, la argentina tenía un, un rol colonial eh, marginal, ¿sí? el, la población en la provincia de córdoba, franco es más o menos así, estaba alojada más o menos por esta, por esta zona. sí, fuertemente. Eh, un, en un espacio más o menos como este estaba alojada el 63,8% eh, de la población en ese mismo espacio hoy tenemos el 19,6% y lo que eran territorios vacíos básicamente toda la, la zona eh, de la de la pampa de la región pampeana de la provincia lo que se conocía como desierto hasta hasta que mansilla vino a, a integrarlo eh, Sí, tenía eh, porcentajes marginales y que hoy ocupa eh, proporciones marginales de población y que hoy ocupa el 80%. ¿no? La población se ajustó ¿sí? para dar respuesta a la nueva demanda, a la nueva demanda interna. ¿no? Bien. Eh, de todas estas cosas, que tenemos para aportarle a una agenda de desarrollo regional? Una, la, la, lo que consideramos imprescindible necesidades necesidad de regulaciones que estabilicen y estimulen la demanda agregada y los flujos interregionales. Nosotros somos convencidos de que eh, la demanda viene a jugar un rol central y la gestión de la demanda, si no solo en volumen si, en volumen creciente, sino también en estabilidad. Esto, en minimizar el indicador de angustia, ¿sí? tiene un, una vigencia todavía. Eh, muy potente, ¿no? que los, los, pro, los proyectos desregulatorios y privatizadores eh, siguen generando eh, un aporte al desarrollo regional eh, débil e inestable. Eh, que la regionalización debiera estimular una densificación de su entramado productivo, y esto de nuevo tiene, tiene como necesidad, eh, es una obviedad. ¿Sí? Una región en la medida que eh, genera una trama de productiva más densa, ¿sí? genera empleo de mejor calidad, genera eh, un mayor excedente económico y la, la posibilidad de ser eh, reinvertido o de financiarse, como decía, mejores condiciones de vida. El tema ¿sí? que esto requiere, estos cambios requieren disputar eh, con los poderes hegemónicos que... Eh, van por la, el status quo. Debe ponerse especial atención en el desarrollo y protección de las pequeñas y medianas empresas. Esto es clave en todos los trabajos que nuestros y en el trabajo de cualquiera. La, las pequeñas y medianas empresas son las que generan eh, el mayor volumen de empleo, son las que tienen mayor arraigo territorial ¿sí? y mayores posibilidades de ser estimuladas para localizaciones próximas. En el, en el propio territorio. Eh, y después lo que vengo enfatizando, la, la, la necesidad de calificar, reconstruir y rearticular el Estado como instancia de regulación. Eh, cada una de estas, seguramente, es polémica, aún al interior de, de este espacio. ¿sí? Afuera de este espacio son absolutamente controversiales. Bueno. <coughs> eh, Y esto, como conclusión, eh, que el proceso de hacer viables intervenciones eh, tensionan ¿sí? intereses y, y deben dirimirse en el plano de lo, de lo político. ¿no? Y de lo político a mí me parece que tiene mucho que ver con, con esto, no solamente la, la acción para ocupar el Estado, sino la posibilidad de que se empodere el Estado para poder disputar con eh, los poderes conservadores, hegemónicos conservadores de los territorios, si se quiere modificar. Y acá terminamos esta, esta breve, breve <laughs> eh, contextualización de a dónde vamos eh, con el desarrollo regional. Les recuerdo eh, cómo, cómo sigue la propuesta. Ahora sería... Eh, revisar un poco cuáles son los fundamentos que sostienen eh, los discursos políticos y las acciones de política económica que tienden a generar marcos eh, de intervención eh, débilmente regula regulados, ¿sí? básicamente eh, los que van a sostener... Los principios que los economistas y también por ahí algunas otras eh, disciplinas eh, han incorporado a su, a su léxico, los postulados del consenso de Washington, ¿no? que básicamente eh, terminan eh, sintetizando en eh, desregulación y privatizaciones, esto es que el mercado sea haga cargo de eh, la resolución de los problemas porque el mercado es... Y el sistema de precios, el mejor asignador de los recursos y el mejor resolutor de. Eh, el mejor satisfactor de la estrategia para satisfacer las necesidades y el mejor resolutor de los problemas de la humanidad. Eh, bien, lo que viene ahora es eh, tratar de entender que hay de, detrás de estas. Detrás de. ¿Qué fundamentos hay? Detrás de estas posturas. Ver si nos convencen o no, que obviamente ya saben que no nos convencen. Trata, tratar de ilustrar por qué no nos convencen. Y después ir a, en la próxima, en la próxima reunión, a, a ver desde la economía cómo se disputa, cuáles son los mecanismos, cómo la economía puede explicar la disputa por la apropiación y uso de los recursos eh, del espacio, los territorios. De lo previo alguna cosa antes de avanzar. Porque ahora cambiamos, cambiamos completamente el chip. ¿Sí? Ahora sí que viene la parte donde se aburren, pero sus limitaciones. Vamos a hablar sobre el mercado y la competencia, ¿sí? como dos elementos que se ponen ¿sí? casi como un, eh, como un instrumento eh, sagrado, ¿sí? discutir el mercado y discutir los mecanismos de competencia como forma de organizar la actividad económica para satisfacer las necesidades del colectivo, de una sociedad, pasan a ser pecado mortal. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los fundamentos de la sacralización del mercado y de la competencia, ¿Sí? y si nosotros estamos de acuerdo podemos romper con el dogma de fe. Eh, vamos a esto, después de hacer un análisis, vamos a ver si el mundo real... Eh, nos pone eh, condiciones de subóptimo. Digo subóptimo porque ya vamos a explicar que este, la sacralización implica ¿sí? llegar a un óptimo donde eh, se encuentra la felicidad suprema, el óptimo de Pareto, si alguno le suena de alguna, de alguna referencia. ¿sí? Eh, las, las transacciones de mercado en mercados competitivos nos lleva a una situación donde supuestamente no se puede mejorar el nivel de satisfacción de una persona sin empeorar el de otra. ¿no? Eh, bueno, a donde yo quiero ir rápidamente, superficialmente a ir a los argumentos que llevan. Eh, y ver si el mundo funciona de esa manera o si nos condena a una situación subóptima. Y de los fracasos políticos, bueno, algo hemos venido eh, referenciando previamente. Esto para convertir el mercado en un instrumento de, de devoción, ¿sí? la economía tuvo que eh, redefinirse ¿sí? en términos eh, teóricos, ¿sí? y modificar un recorrido rico, un rico recorrido ¿sí? que va desde su nacimiento como disciplina científica con Adam Smith, ¿sí? tratando de explicar este nuevo fenómeno mundial que emergía, ¿sí? un modo de resolver los problemas de producción, sí, y de satisfacción de las necesidades humanas de manera diferente a la que se venía realizando anteriormente. ¿Sí? pasar de entender ¿sí? cómo funcionaba el mundo feudal para pasar a comprender el mundo capitalista, ¿Sí? el mundo capitalista en construcción, ¿Sí? un mundo adam smith escribe, sí. Eh, en los inicios de, de, del sistema, de, de, en la emergencia de, el, de la organización capitalista de la producción, y, y dice, ¿sí? aboga a favor de la libertad de los mercados. ¿sí? En buena parte en el sentido que hoy entendemos ¿no? que la mejor forma de. la forma de, de, eh, ¿cómo es? de mejorar, de progresar, de, de, de desarrollarse las sociedades tienen que ver con el intercambio, pero fuertemente dirigido su mensaje, ¿sí? a la necesidad de liberar las fuerzas del trabajo, las fuerzas del trabajo eh, que estaban sometidas al régimen feudal y que necesitaban ser libres del régimen feudal para poder ser empleadas ¿sí? en los términos que hoy conocemos de la relación eh, salarial. ¿sí? No podía haber obreros ¿sí? asalariados si solo había siervos. Debían dejar de ser siervos, debían liberarse del yugo. ¿sí? Eh, del señor para establecer una relación supuestamente libre, de libre contratación, con el capital. ¿Sí? Eh, Adam Smith, Ricardo, Marx eh, van teniendo como... como eh, nudo central o, o como preocupación central, cómo se produce, cómo se distribuyen, cómo se generan eh, los procesos eh, económicos, ¿sí? entendiendo la economía como un proceso social, colectivo, dinámico, ¿sí? con eh, algunas... Eh, postulaciones fuertemente vinculadas a los intereses de lo que es la, la economía que emerge como hegemónica a partir de, del proceso de industrialización, que es, que es eh, Europa, pero fundamentalmente eh, Inglaterra. Pero esto, ¿no? La, el, objeto, el objeto, la naturaleza del proceso económico se entiende, ¿sí? Como un proceso social colectivo, sí conflictivo, dinámico. Hasta que en un determinado momento empieza a aparecer ¿sí? como eh, eh, elemento central y básicamente derivado de la, de la disputa por eh, el concepto de valor, que le daba valor a los bienes, ¿sí? desde Adam Smith hasta Marx eh, y después con otros autores eh, neomarxistas, post-keynesianos, eh, el valor de los bienes, los bienes valían por el contenido de trabajo incorporado en los propios Bienes. El trabajo pasa a ser un elemento central de la conformación del de, de valor de un bien. ¿sí? Más adelante las nuevas formulaciones van a decir bueno, los costos de producción son lo que le ponen eh, la definición al valor de los bienes. Eh, esto sobre todo con la emergencia de, eh, de el marxismo y su teoría de la explotación genera un revulsivo eh, académico y aparece una propuesta de eh, modificar la percepción del valor de los bienes y no ponerlo en el contenido de los recursos que están incorporados en su propia producción, sino ponerlos en la expresión del, de la escasez relativa y de la utilidad que brindan. Y aparece, esto es lo que va a dar eh, fundamento a eh, la teoría subjetiva del valor, que además, que además va a sacar ¿sí? como actor económico relevante los grupos sociales y fundamentalmente las clases sociales para poner como elemento central del análisis, el individuo. ¿sí? El individuo y su subjetividad son los que van a determinar el valor de los bienes. ¿sí? Eh, <coughs> ya estoy refiriéndome a, a estas cuestiones. Por lo tanto, ¿sí? eh, el valor pasa de estar generado en el proceso de la producción ¿sí? a estar generado en el proceso de la distribución. ¿Sí? El valor relevante no es el valor de producción, sino el valor de cambio. Porque el valor de cambio va a recoger en el precio, ¿sí? según estas teorías, el precio va a ser tan virtuoso como ser la expresión sintética de la utilidad y la escasez. ¿Sí? Ahora, ¿se, ¿se comprende más o menos esto? Hay. En el mercado es absolutamente imprescindible en la organización económica porque en el mercado se fijan los precios de los bienes. ¿sí? El precio de los bienes va a ser ahora la expresión del valor del bien porque recoge, ¿sí? sintetiza las dos condiciones que le ponen, eh, que definen el valor: la utilidad que tiene un bien o un servicio y la escasez relativa que pudiera tener. <coughs> en esto, ¿sí? No hay disputas por la distribución del ingreso. Cada uno recibe la renta, ¿sí? la remuneración por la puesta en disposición en el proceso productivo de su trabajo o el derecho sobre la utilización de algún activo, ¿sí? que tiene un precio según la utilidad y la escasez relativa que tiene. No se puede ir discutiendo hacia la revolución, porque ahora un poco. Si sí, hay muchos trabajadores, está bien que cobren poco, ¿sí? porque no es un bien eh, relativamente escaso. ¿Se comprende? Esto es, ¿sí? el precio como expresión de valor ¿sí? sintetiza las preferencias ¿sí? de los individuos, la, la utilidad, la satisfacción, ¿sí? valuada en, eh, en la utilidad y la oferta refleja ¿sí? la escasez relativa. Ya después vamos a ir en, a un poco más allá de los fundamentos. Pero esto, el precio de mercado, ¿sí? es la intersección de la oferta y la demanda, la demanda que lleva, ¿sí? las eh, la satisfacciones a la, la utilidad que, que el bien tiene y la oferta que representa la escasez. Una breve anécdota acerca de las discusiones teóricas sobre, sobre el valor. Las primeras propuestas de, eh, de, medir, el valor, ¿sí? de medir el valor eran eh, cuantitativas. ¿sí? Los bienes pueden satisfacer una cantidad de eh, utilidad o tienen una utilidad que satisface un determinado valor de la necesidad, ¿sí? Un valor. El valor de los bienes ¿sí? es decreciente conforme crece su disposición, ¿sí? está sujeto a rendimientos decrecientes. ¿sí? Luego, la conclusión de esto era que si esto es así, ¿sí? tener más plata hacía eh, que la riqueza generara rendimientos decrecientes. Una sociedad ganaba en eficiencia, ¿sí? ganaba en bienestar, cuando redistribuía riqueza de ricos a pobres. ¿sí? Una unidad de dinero generaba más satisfacción en un, una, universidad, un uni, una universidad. Una unidad adicional de dinero generaba mucha más satisfacción en un pobre que en un rico. Entonces, la, la utilidad que perdía el rico por renunciar a una... A una Unidad de dinero era muy baja en términos relativos con la que producía de incremento de utilidad en el pobre y la sociedad, redistribuyendo igualitariamente la renta, generaba un nivel de bienestar mayor. Alguien consideró esto sacrilegio. Entonces se fue redefiniendo ¿sí? la, eh, esto. El argumento es. No tenemos una medida para medir el valor, porque si el dinero tiene estas propiedades, no hay ningún bien que pueda hacer referencia para medir y todas estas cuestiones. Entonces, lo que se empezó a hacer es generar eh, comparaciones relativas de bienes independientes de la distribución de la riqueza. El valor empezó a determinarse... Bueno, eh... ya de esto vamos. El valor de un bien, que va a estar eh, definido por eh, la oferta y la demanda, empezó a construirse a partir de las preferencias individuales. La demanda va a ser la suma, la demanda del mercado va a ser la suma de las demandas individuales. Y un consumidor va, de, va a demandar un bien, ¿sí? una cantidad de bienes, suponiendo que en la comparación de dos bienes ¿sí? eh, opera. Eh, rendimientos decrecientes, en la medida que deja de consumir uno, ¿sí? tiene que resignar eh, cantidades crecientes de un bien para consumir una unidad adicional del otro. ¿sí? Esto se expresa en curvas de indiferencia, no voy a entrar con demasiados con demasiado detalles técnicos, pero se establece una primera cuestión que tiene que ver con, con después la técnica de la optimización una relación entre eh, opciones de consumo que definen curvas convexas. Curvas convexas son con la pancita para acá. ¿sí? Eh, <coughs> y a medida que eh, se pueden consumir mayores cantidades, a medida que nos alejamos del de eje de las ordenadas, se pueden consumir mayores eh, cantidades de los dos bienes, lo que implica un nivel de satisfacción mayor. ¿Cómo se fija la cantidad producida? Bueno, se miran los precios relativos que van a estar recogidos acá y donde hace tangencia, esta es la elección de consumo de un bien y del otro. ¿sí? Esto es importante, ¿sí? es, es imprescindible como, como presupuesto teórico, que cada individuo defina su escala de preferencias. ¿sí? Y por lo tanto, eh, sus niveles de consumo independientes de lo que haga cualquier otro. ¿sí? Porque si no generamos, en términos teóricos, la, la posibilidad o el supuesto de que cada individuo tiene preferencias independientes, el sistema queda irresuelto. Porque habría que explicar cómo se forman ¿sí? eh, las, las eh, definiciones, las preferencias de cada individuo. Si uno las toma como un dato. Está dado. Los individuos en este modelo no reciben influencia de nadie. ¿sí? Definen por sí solos y aislado de cualquier posible eh, sugerencia su escala de preferencias. Eh, 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 eh. ¿No puse una, un gráfico de la demanda? No. Bueno. Una, una pequeña aclaración acá. Bueno, me estoy yendo a dónde. Acá. Esto. De aquí se deriva la demanda, la demanda de un bien. Esa es la demanda de un bien. Todo el mundo sabe, es una, una función que mide, ya la pongo, es esta función, mide precio y cantidades con una relación inversa. ¿Por qué sale esto? Porque si suponemos que un bien. Eh, esto es dado una cantidad de dinero y una, y una cantidad, si sí, eh, un, un nivel de renta y un nivel de precios relativos, este es el nivel de consumo. Si aumentara el nivel de renta, nos desplazaríamos a una situación eh, a la derecha consumiendo más de los dos bienes. Pero <coughs> si se modifican los precios eh, de un bien, si un bien baja el precio, ¿sí? esta curva se va a ir ahí, esto viene así, vamos a tocar vamos a hacer tangencia en un punto y vamos a consumir más de este bien. En la medida que baja el precio, consumimos más de un, de un determinado bien. Por este eh, mecanismo que supone ¿sí? que cada individuo tiene preferencias eh, eh, es? subjetivas y personales, individuales, únicas. Esto genera ¿sí? una demanda, que es esta demanda, y en el mercado va a juntarse con la oferta y va a definir un precio. ¿sí? Va a definir un precio. Definido un precio, ¿sí? la, la teoría, el óptimo del, del consumidor, ¿sí? define una situación en donde eh, todos los consumidores que están de este punto para acá estaban dispuestos a pagar un mayor valor por disponer de esos bienes. ¿sí? Un mayor valor que no tienen que pagarlo, porque se fijó este bien. ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿quiénes son los que se benefician? A la teoría económica no le importa, son individuos. ¿sí? Uno puede suponer ¿sí? que los que estaban dispuestos ¿sí? a pagar mucho, aunque sea por poco, ¿sí? eran... Eh, algunos consumidores que tenían rentas más altas que los que estaban dispuestos a pagar poco por, por mucho, ¿sí? además porque esto es la suma de cada uno de los individuos. ¿sí? El precio no es tan ingenuo ¿sí? en, el, en términos distributivos. Hay una situación que reparte ¿sí? diferentes los beneficios de su determinación. Esto está afuera de la consideración de la teoría neoclásica. Voy a seguir con, con estas curvas panza para acá. ¿Sí? En la producción se genera el mismo, más o menos, el mismo razonamiento. ¿Sí? Estos son niveles de producción de dos bienes que se pueden alcanzar dado una tecnología y una disponibilidad de recursos. Son... Eh, en términos de, de la teoría económica, se las denomina isocuantas. Son curvas de igual producto ¿sí? que se pueden alcanzar utilizando una dotación de recursos. ¿Cuánto se va a usar de esa curva según cuáles sean los precios relativos de cada uno de los insumos? ¿sí? Y de cuál sea el presupuesto que se dispone para atender ¿sí? la función de producción la misma lógica, sí, rendimientos decrecientes en los factores, esto es, rendimientos decrecientes en los factores acumulables que terminan dando convexidades, sí, en términos eh, más pedestres, panza para acá. Eh, <coughs> La función de producción, ¿sí? esto, esto define cuánto, cómo usar, cómo combinar los recursos. Una vez definido cómo combinar los recursos, viene el proceso de producción y genera un determinado costo de producción, según cuál sea, un determinado costo de producción, según cuál sea la cantidad que vayan a vender. ¿sí? Un costo va a ser eh, el costo. Eh, el costo total no lo tengo acá. Sí, el costo total por unidad va, va a crecer ¿sí? en la medida que crecen las unidades, pero crece a tasa decreciente hasta un punto. Este va a ser el costo variable medio, el costo. Este, perdón, voy a empezar por este. El costo medio, el costo medio tiene un concepto que es bastante, bastante, cómo es, asimilable. El costo medio es el costo total sobre la cantidad de productos. El costo total sobre la cantidad de productos va a decrecer hasta un punto donde va a empezar a crecer. ¿sí? Esto supone que operan ¿sí? rendimientos decrecientes en la medida que se van agregando factores de manera no proporcional. Hay alguno que hace que, eh, que crezcan. Que crezcan, ¿sí? en la medida que se van, se van usando factores adicionales, el costo va creciendo. ¿sí? Solamente que hay un costo, el costo... El costo fijo, ¿sí? que es fijo, ¿sí? ese siempre es decreciente porque se va dividiendo una magnitud constante por un valor creciente. Esto hace que la curva de costo medio tenga la forma que tiene. Y por acá pasa el costo marginal. Costo marginal, perdón, me, que, sin, eh, el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional. ¿sí? En la medida que el costo medio mínimo viene decreciendo, el costo marginal está por abajo. ¿sí? Si yo me saco una, eh, una nota menor que el promedio, mi promedio va a bajar. ¿sí? Si me saco una nota mayor que el promedio, mi promedio va a subir. ¿sí? Eh, estas serían las notas, ¿sí? y este es cómo va mi libreta. ¿sí? Hay un punto donde en el, en el costo medio mínimo el costo marginal pasa por acá. ¿sí? El costo marginal es el costo ¿sí? incremental de generar una unidad adicional de producto. Una unidad adicional de producto. El costo de agregar una unidad adicional de producto ¿sí? es el costo, ¿sí? es la relación que expresa entre eh, que expresa entre los precios y, la, y las cantidades. ¿Sí? Si una, uni una unidad adicional de producto ¿sí? me, cuesta, me cuesta tanto, ¿sí? eso va a ser <coughs> el precio con el que va a ir al mercado. Representa la. la... Bueno. representa la escasez relativa, ¿no es cierto?, de, 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 del bien, de, lo, de los insumos que van a formar parte epa, de la producción. ¿sí? Y acá es donde. donde viene ¿sí? una cuestión que tiene que ver. Me van siguiendo, hasta ahora, hasta ahora construimos, eh, lo único que me interesa por ahora es esto. Construimos. Una demanda que refleja la utilidad ¿sí? expresada como satisfactores ¿sí? de, eh, de eh, necesidades expresadas por individuos que son únicos, ¿sí? sin influencia de nadie, ¿sí? que son racionales y que siempre van a elegir la combinación de productos que les exprese. Sí, dado unos precios relativos, la mayor nivel, el mayor nivel de satisfacción expresado por las curvas de utilidad. Lo mismo eh, para el productor. Ahora, eh, esta es la, la oferta, la de, la, el costo marginal, les decía, es la expresión del el, el precio ¿sí? del bien, el costo de producción, ¿sí? que va a ir como precio al mercado de un productor en particular. La oferta de mercado va a ser la suma de cada una de las funciones de costo marginal de cada una de las empresas. ¿sí? Eh, ahora, ¿cómo le va a ir a la empresa? ¿Cuándo la empresa va a maximizar su utilidad? Va a maximizar su utilidad cuando eh, el ingreso que tenga Sí. Cuando el ingreso que tenga de agregar una unidad adicional en el mercado sea igual al costo marginal. ¿sí? Ese sería el ingreso marginal, agregar una unidad adicional en el mercado. En competencia perfecta... En competencia perfecta se supone que ningún agente individual, sea consumidor o sea productor, tiene posibilidades de alterar con su acción el precio de mercado. El precio de mercado, ¿sí? no solamente eh, refleja eh, lo, lo que señalaba recién la utilidad y la escasez, sino que además es en la economía, eh, en, una, en un modelo de competencia perfecta, Inmodificable por la acción de uno. Supone que no hay, acción, no hay agentes que tengan posibilidades de modificar el precio de mercado. Por lo tanto, lo que cada productor encuentra ¿sí? como dato como es el precio de mercado que va a ser el mismo, le va a generar el mismo ingreso por cada unidad que adicione. El ingreso marginal va a ser horizontal. ¿sí? La. Enuncio, nada más, ¿sí? La regla de maximización dice, de maximización del beneficio, que la cantidad producida tiene que ser donde el ingreso marginal y el costo marginal son iguales, ¿sí? Entonces acá puede ser que una empresa tenga eh, un beneficio extraordinario que va por unidades desde, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Puede ser que no tenga beneficios extraordinarios en este punto, o puede ser que tenga pérdidas. ¿sí? Pérdida es cuando eh, el, ¿sí? esto es lo que recibe por unidad y el costo variable, el costo medio perdón, es lo que, re, lo que le cuesta producir cada unidad en este nivel. El total de ¿sí? en promedio cada unidad de estas Q3 que se producen. sí. Entonces, la ganancia sería, la ganancia extraordinaria sería el recuadro este que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Eh, cada productor va a, a maximizar de ese modo la ganancia. La competencia, va a ser, la competencia va a ser que si hay un sector de la actividad económica que presenta. En la curva, perdón, una, una aclaración, en la curva de costo medio, ¿sí?, está incluida la ganancia, la retribución a cada uno de los factores de la producción, incluyendo la renta del capital y el beneficio del de empresario, ¿sí? Lo que excediera el costo variable medio son rentas extraordinarias, ¿sí? Si hay una, una, un sector donde la renta, eh, donde se obtienen rentas extraordinarias, ¿sí?, los capitalistas, personas eh, informadas y optimizadoras, van a sacar recursos de otra actividad que fuera menos rentable y la van a trasladar a esta actividad que genera rentas extraordinarias. ¿sí? Esto va a hacer que se incremente la oferta, ¿sí? la oferta se, de, se desplaza hacia la derecha, va a bajar el precio para la misma demanda y va a desaparecer el, la utilidad eh, extraordinaria. La competencia perfecta va a llevar a que todas las empresas obtengan la misma retribución por el uso de sus recursos. ¿sí? Esto es lo que dice la teoría convencional y la competencia perfecta. Si todo esto se cumple, <coughs> ¿sí? eh, la, esto el, el, desde el punto de vista del, del equilibrio, eh, anécdota. Sí, sabíamos que donde está, de donde está definido el precio genera el excedente del consumidor por, este, por esta magnitud. Si hay un excedente, si, el, si el, eh, el costo, por algún motivo, y esto ya lo vamos a hablar, se generara un excedente o un, un precio que excede, ¿sí? un precio, se observa un precio que excede el costo medio total, se genera un beneficio extraordinario y esa, esa magnitud del beneficio por la cantidad de unidades define un volumen de renta que se conoce como el óptimo, el, el excedente del, del productor en una economía de corto plazo. En el largo plazo esto no existe en una economía de mercado, ¿sí?, no existe en una economía de mercado, ¿por qué? Porque el precio va a bajar y van a desaparecer las rentas extraordinarias, ¿sí? Esta sería la situación que ilustra el largo plazo. Esta es la demanda, esta es la demanda, ¿sí? Y esta es la función de la empresa o de, del, del total de, de todas las empresas, ¿sí? que define un precio donde no se, no hay, eh, no se generan eh, beneficios extraordinarios y la cantidad producida es Q2. ¿sí? ¿Se, ¿Se comprende hasta ahí? Este, el, el precio es el ingreso marginal de, la, de cada empresa, ¿sí? por lo tanto, el ingreso marginal coincide con esto. ¿sí? Ahora, si... Eh, la empresa actuara, breve, breve, ¿sí? Porque tengo este gráfico y lo aprovecho, en competencia no compet en, en, en un mercado de competencia de imperfecta, ¿sí? esta eh, demanda generaría un ingreso marginal como este, y no como este, y la situación de óptimo de el, del productor, igualando ingreso marginal con costo marginal define ¿sí? una situación de, eh, de menor eh, cantidad producida a un precio mayor. ¿sí? ¿Qué dice esto? Esta teoría. La competencia perfecta genera las mejores condiciones de eh, producción. Genera el mayor volumen de producción a un nivel de precio más alto que cualquier otra forma de competencia. Estamos fantásticos. Está ahí. ¿Sí? A ver si puedo venir acá. Voy a venir acá. ¿Qué está más fácil? No, la, de ¿Sí? la de color está más linda. Esto sí. Acá llegamos, llegamos a Pareto. Llegamos a Pareto. ¿Sí? Esto está parece confuso, pero no lo no es tanto. Esto es, ¿sí? estas curvas que se ven así, ¿sí? estas curvas que se ven así con la panza para este lado, ¿sí? son, el, son el sistema de preferencias, las curvas de indiferencia de un consumidor A. ¿sí? De este lado ponemos a un consumidor B, porque esto todavía no sabemos cómo es el bienestar general. ¿sí? Sabemos cómo cada, cada individuo maximiza su... su su satisfacción o su utilidad como productor maximiza su beneficio pero no sabemos qué pasa en términos generales y cómo la competencia nos conduce a una situación donde es imposible mejorar el bienestar de uno sin alterar el del otro. ustedes van sumando van recordando todos los supuestos que vamos poniendo para llegar hasta acá que esto es eh, la condición de optimalidad de pareto ¿sí? dice esto dice dos cosas una. Esta es la posibilidad de producir ¿sí? bienes A y eh, G. ¿Eh? G. ¿Sí? Dos bienes utilizando al máximo todos los recursos ¿sí? eh, con la mejor tecnología disponible. Esto se llama frontera de posibilidad de producción. Más allá de esto no podemos producir nada. Más acá estamos en niveles de eh, su utilización de recursos. No, es, no sería un, una cuestión deseable. Un punto cualquiera sobre esta, sobre esta eh, línea es la situación de óptimo de la producción. El máximo posible de producir. ¿sí? ¿Qué diría? ¿Cuál de todos estos puntos? ¿Cuál de todos estos puntos es el punto escogido? ¿sí? punto elegido. cualquiera puede serlo con igual virtud. es el punto donde todos los recursos están producidos, todos los recursos están empleados plenamente dado un nivel de tecnología. cualquiera puede ser. va a ser este. sí. porque los precios relativos entre a y c tienen esta relación. ¿sí? si cambian los precios relativos, supongamos que g se hace más más barato, esta curva va a girar, se va a costar sobre este lado. ¿sí? ¿Cómo se distribuye esta, esta producción, ¿sí? que es óptima, que es máxima, entre la, la población, haciendo que ninguno pueda mejorar sin empeorar la situación del otro? Generando... ¿sí? Una situación de, eh, de distribución de la producción. Acá tenemos todo lo que es el, eh, cantidades de bien eh, G a ser repartidos entre el consumidor A y el consumidor B y acá tenemos del de bienes de eh, la cantidad de bien A a ser distribuido entre ellos. ¿sí? Esta situación de precios relativos ¿sí? va a ser la que se va a trasladar al interior de esto, que son las curvas de indiferencia de, un, de A y de B, ¿sí? y va a definir, ¿sí? según cuál sea la distribución de la renta, no se cuestiona, la distribución de la renta está dada, va a distribuir ¿sí? la cantidad de A y de B, ¿sí? En proporciones como las que se determina acá. ¿Por qué es esto? Porque acá ¿sí? es el punto de, eh, de coincidencia ¿sí? entre un productor, eh, entre, entre A y B. Acá coinciden eh, las curvas de indiferencia máxima de B para la renta que tiene y máximas de A para la renta que tiene. ¿sí? El tema. Eh, está que si uno de los dos, si uno de los dos quisiera modificar ¿sí? su, eh, su bienestar, ¿sí? adquiriendo más de uno de los bienes, ¿sí? por ejemplo, esta es la curva de indiferencia de A, ¿sí? si A quisiera consumir algún, algo más que esto, lo lleva al otro a una situación. De, de estar en un nivel de satisfacción menor al anterior. ¿sí? Un problema que aparece acá es que si hubiera una distribución de recursos que lo pone en un subóptimo, eh, hay dificultad para recuperar el óptimo porque al no interactuar, los agentes ¿sí? no saben que mejorando la condición, que pudiera haber una estrategia que mejore la condición de los dos. ¿Se, ¿se entiende? Bueno. Esto es lo que tenemos en el, eh, detrás del fundamento de eh, las teorías eh, ortodoxas, ¿sí? o las teorías que basan su análisis en la teoría subjetiva del valor y el análisis marginal, ¿sí? que van a referenciar en eh, las virtudes. De la competencia perfecta y la posibilidad de, eh, a través del mercado, alcanzar una situación de óptimo en la que no es posible mejorar la, la, la satisfacción de un eh, agente, de un, de un consumidor, sin, eh, sin perjudicar a la de otro. ¿sí? Eh, cualquier cambio. Sí, cualquier cambio genera pérdidas, cualquier cambio al obtenido en las condiciones eh, de libre mercado, ¿sí? lo único, cualquier cambio exógeno, la ¿sí? una, una intervención de política o alguna regulación, lo único que consigue es, en todo caso, reducir eh, el bienestar de alguno. Eh, y acá viene la, la cuestión... De, eh, de la reflexión. A mí particularmente me parece que a esta altura de, de, de la historia del capitalismo, suponer que un consumidor genera su esquema de preferencias independiente de cualquier influencia es un supuesto que eh, hay que hacer esfuerzo para creerlo. ¿sí? Eh, cada vez uno percibe ¿sí? que eh, la existencia de, de, de modas ¿sí? que se imponen y, y las preferencias se definen a partir de la inducción del grupo, ¿sí? de, de la influencia de, de, de una publicidad, ¿sí? cada vez más el esquema de preferencias parece que viniera impuesto por la producción, ¿sí? que el esquema de preferencias de los consumidores viene definido por las necesidades de quien produce, ¿sí? que de la, la ¿cómo es? Eh, autónoma introspección del individuo. ¿sí? Y esto que parece una trivialidad, en términos de, eh, del modelo económico, ¿sí? genera una absoluta indefinición del, del sistema, porque habría que ir a... para poder definir el sistema de preferencias, que acá viene, es un dato, porque el individuo así lo dispone, y dado los precios relativos y sus preferencias, que las graficamos con la panza para acá, eh, nos deja, nos, deja abierto el sistema, nos deja abierto el sistema de preferencias. Las la preferencias hoy pueden ser una y mañana pueden ser diferentes. ¿sí? Pero no por decisiones propias, sino por decisiones inducidas. ¿sí? Esto es, los individuos no quiere decir en este modelo que no puedan cambiar de preferencias. Sí pueden cambiar las preferencias. Cuando cambian las preferencias, cambian los precios relativos, cambian las asignaciones en el ámbito de la producción y volvemos... A tener un óptimo de Pareto. ¿sí? <coughs> el tema es que cuando las, eh, las preferencias son inducidas, nos saca de tener el dato ¿sí? de, de, eh, de las preferencias del consumidor. La otra cuestión. Eh, otra cuestión eh, que debilita el, el, el supuesto de eh, los modelos que basan en competencia perfecta la recomendación de la eh, no regulación eh, tiene que ver con las imperfecciones en el mercado. Yo les mostraba, puedo volver. Epa, acá. ¿Sí? Que un mercado, este es, les decía, este es el ingreso marginal de un, de un sistema de competencia perfecta y este es el ingreso marginal de un sistema de competencia imperfecta. Es la mitad de este, no les voy a decir todo lo. ¿sí? Pero define en el, en el sistema de optimalidad que la producción va a estar en este nivel ¿sí? donde el ingreso marginal corta al costo marginal. ¿Sí? y define un nivel de precio más alto. ¿Sí? Los sistemas no concurrenciales son, en términos del análisis marginal, menos eficientes que los sistemas de competencia perfecta. Por lo tanto, la regulación de la competencia debiera ser como mínimo una acción regulatoria, ¿Sí? la promoción de la competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Eh, el mercado ha generado, sí, el mercado espontáneo ha generado, y la, no solamente el mercado funcionando en términos espontáneos, sino también la disputa política ha, ha generado una creciente eh, concentración en la producción, ya eh, productos o, o mercados, ¿sí? con características parecidas a los que describe la competencia perfecta, no se observan. La mayoría de los mercados que hoy se observan son mercados de competencia imperfecta, la mayoría son mercados oligopólicos, donde hay unos pocos productores ¿sí? que, que producen bienes más o menos homogéneos, ¿sí? y, y cada vez hay más estrategias de la producción, de construir, ¿sí? Eh, diferenciaciones en los productos que hacen que aún un producto que pudiera ser homogéneo pase a ser un producto diferenciado y tenga un mercado particular donde una empresa tiene posibilidades de gestionar rentas eh, de la competencia imperfecta. De las, de las imperfecciones del mercado ya empieza a generar la necesidad de regulación, ¿sí? empieza a neces ¿sí? porque el mercado ¿sí? sin regulaciones empodera ¿sí? a los que tienen posibilidades de controlar la, la oferta ¿sí? y estos son todos los todos los eh, eh, las producciones que se encuentran ¿sí? con demandas eh, que no tienen que no son perfectamente elástica y devuelven un ingreso marginal eh, horizontal. ¿sí? Cuando hay eh, situaciones de demanda, de, que el productor percibe demanda inclinada, tiene la posibilidad de generar eh, rentas extraordinarias y subóptimo en la producción, y que debiera esto ser un motivo, aún creyendo esto, que esta fuera una buena teoría, eh, que da motivos para, para la, la intervención. ¿sí? <coughs> Y hay más cosas que eh, omite el análisis del de, óptimo de Pareto y que generan eh, ineficiencias eh, en la asignación y diferencias entre las rentabilidades privadas y sociales. Uno supone que la rentabilidad social es la que maximiza el bienestar del colectivo con el uso de, eh, de todos los recursos <coughs> y eh, la. Eh, Cuestión de eh, la, la propuesta de maximización, que después también podemos poner en discusión, del criterio de maximización eh, a partir de eh, fijar la producción en el punto donde se igualan ingreso y costo marginal, ¿sí? deja de contemplar en los costos o en los ingresos algunos eh, beneficios algunos costos o beneficios sociales esto es deja de considerar una situación como eh, que, se, que se denomina eh, externalidades de la producción esto es cuando hay producciones que se, que se realizan y generan una acción externa que puede ser positiva o puede ser negativa pero que no se incorpora en la ecuación económica de la empresa? ¿sí? Eh, una, qué sé yo, una fábrica que produce, vaya a saber qué, y que larga contaminación al ambiente, ¿sí? eh, en general va a tomar como costo los costos que tiene y a los que son perjudicados por la contaminación que, que emite, ¿sí? no, los va, no los va, genera un disvalor, ¿sí? un, una renta social disminuida. ¿sí? por esto que no es no está eh, incorporado en la función de costos de la empresa. Si lo incorporara, probablemente generaría un nivel de producción menor, ¿sí? y estos los bienes que generan externalidades negativas, si no son regulados, ¿sí? generan sobreproducción de, de, no, no, de bienes. ¿Cómo? Los costos del, del, del ambiente, de contaminar el ambiente, los pagan otros, de los exactamente pero también hay, hay cuestiones que son, externalidades que son externalidades positivas sí que tampoco entran en la función de, de costos o de ingresos sí que hace que lo que pudiera generar una, una situación que si se produjeren más mejor el bienestar de la población al no estar incorporado en la, en la ecuación privada se producen menos y, y genera una subproducción, de bienes con externalidades positivas. Como la garrafa social con el... eh, Sí, la garrafa social, o por ahí, qué sé yo, de densidades eh, territoriales que generan disminución de, de, algún, de algún costo, qué sé yo, bueno, esto. Eh, los que pasan por la universidad, ¿sí? aún sin, sin eh, terminar ¿no? la relación que se establece entre el proceso de enseñanza. En el aula y la y la relación que se lleva del alumno afuera, ¿no es cierto? Eh, bien. Eh, externalidades. Y la otra cuestión, la otra cuestión que aún desde esta, desde esta perspectiva eh, <coughs> quedaría como necesidad. Eh, o, o definiría la necesidad de regulación. y por lo tanto, la solución de mercado no genera una asignación óptima de recursos. es la existencia de bienes públicos. esto supone, no la, la, la eh, solución de mercado es que los bienes eh, que se producen eh, pueden eh, excluir de su uso a quien no esté dispuesto a pagar por el bien. ¿Sí? Y hay bienes eh, que no están sujetos a la posibilidad por su naturaleza, no están dispuestos, ¿sí? habría do como dos, dos tipos de bienes que debieran ser eh, de, de producción eh, colectiva. ¿sí? <coughs> Los bienes que por sus características específicas eh, no pueden... Eh, eh, ser, eh, no pueden excluir del beneficio ¿sí? porque el uso de uno ¿sí? adicional a otro no les reduce la utilidad al que ya lo tiene, ¿sí? el caso de la plaza es el más típico, ¿sí? el caso de la plaza eh, de un parque grande, bueno, ahí, por ahí estos los bienes públicos por ahí están sujetos a congestión y esto, de, pero no quiero entrar en esto, ponerlo, ¿sí? esto, una plaza que, que vos estés en la plaza. Si yo voy y no nos tenemos problemas, pero como somos eh, como es consumido, como somos consumidores típicos, tus preferencias y las mías están no se tocan, ni las preferencias ni los problemas. Entonces podemos convivir en la plaza sin que tu nivel de bienestar se vea modificado por el mío y la presencia de, de ella y los que fuéramos ¿sí? a la plaza. Este. Si no hay posibilidades de excluir, ¿sí? no hay posibilidades de fijar un precio, ¿sí?, si no hay posibilidad de fijar un precio, no hay incentivos a la producción privada. Por lo tanto, tiene que haber o no tenemos una plaza, ¿sí? o tenemos que resolver el problema colectivamente, la provisión de los... Incluso también es el problema de las externalidades a la hora de medirlas. Cuando a veces las externalidades generan un bien o un ah. problema, pero que no tiene valor de mercado, sí. ¿cómo bueno. hacer para incluirlo en la función de costo? Sí, ¿no? eso, eso, Entonces, eso nos da nos da una discusión que, que está buena, que si por ahí la acomodamos antes de, de irnos. El tema de eh, estas teorías, ¿cómo, cómo valoran bienes que no tienen mercado. Eh, estábamos con el tema de, lo, de los bienes, y puede haber bienes ¿sí? cuya producción ¿sí? tiene un costo marginal igual a cero. ¿sí? Eh, hay bienes que, por ejemplo, ¿sí? Eh, una clase, ¿sí? una clase que haya un alumno más, ¿sí? no genere un costo adicional, aunque tiene un costo económico, ¿sí? Eh, eso, si no hay un costo, un costo eh, ahí donde se igualaría, ¿sí? donde se maximizaría si el, costo, si el costo marginal es igual a cero, cuando el ingreso marginal es igual a cero, por lo tanto, ¿sí? No eh, cobrar por, una, eh, por un bien o un servicio que tiene costo marginal cero no genera condiciones de optimalidad. ¿sí? Genera pérdida de bienestar si uno cobrara por la provisión de un servicio que tiene costo marginal cero, aunque no sea un, estrictamente un bien público. Eh, sujeto a, a, ¿cómo es? a, a restricción. Eh, Voy a... a de una, una cuestión que me permite tomarlo de Iván. Eh, cada vez más, ¿sí? la, la teoría económica alternativa eh, está desafiando ¿sí? lo que... Parecía ser una cuestión eh, indiscutible, ¿sí? que la empresa maximiza utilidades y que define su nivel de producción en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿sí? Uno puede discutir alguna, algunas cosas acerca de la forma de la función de, de costos de costo medios. ¿sí? Eh, pero una función de costo, cualquier función de costos, tiene ¿sí? un costo medio y un costo marginal, y pudiera identificar, excepto en, en problemas eh, vinculados con la definición de la demanda en contextos oligopólicos, que a veces hay problemas para su determinación, suponer que hay una demanda que define un ingreso marginal y que esas son las condiciones de optimización. Cada vez más aparece ¿sí? evidencia acerca de que el criterio con el que el la, el, la empresa define el nivel de producción y el precio que va a llevar al mercado, tienen poco que ver con criterios vinculados a la maximización en estos términos. ¿sí? La producción y los precios de venta en el mercado muchas veces tienen que ver con estrategias de la, de la producción de la empresa, a veces en la cabeza del de propio propietario y a veces en la cabeza de quien gestiona una empresa de propiedad colectiva, una sociedad anónima, una, una, una cooperativa, ¿sí? que tienen una estrategia de producción que no es la de maximización de la utilidad, puede ser la de la captura de mercado, y esto uno conoce estrategia de que hay eh, productos que se venden a un precio inferior al costo durante un periodo para capturar un mercado, porque puede ser que el mercado, eh, la demanda el mercado tenga una demanda inelástica y que a partir de, eh, de, esta, de aprovechar esta inelasticidad de demanda, la empresa genere una estrategia de financiamiento de su propia expansión, pone precios altos para ganar más y poder generar su, su propia expansión, ¿sí? Diferente, diferentes soluciones a la producción que no necesariamente son la de la maximización de la utilidad que se deriva de esta situación. ¿sí? Genera subóptimos, puede generar de cualquier manera eh, intervenciones de la regulación para evitar el abuso de posición dominante, no sé si estas cosas lo han escuchado, no es cierto que son cuestiones que en general aparecen como políticas regulatorias. El resultado de, eh, de las políticas regulatorias Sí, eh, el de la desregulatoria lo tenemos por, por teoría más o menos identificado y alguna evidencia empírica hemos mostrado, ¿no es cierto? Eh, y que es más o menos sencillo de eh, imponer porque eh, la, la expresión, la, la hegemonía que ejercen los, los sectores que pueden beneficiarse de esto hace que lo compremos eh, masiva y rápidamente. Construir, eh, empoderar al regulador ¿sí? es difícil, por más que esto haya una la definición de una acción punitiva, ¿sí? de eh, acciones que lesionen el bienestar económico de una determinada sociedad, depende de que esté normada ¿sí? la sanción y que además el regulador tenga la posibilidad de imponerlo. ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Depende de que tenga espalda política, ¿sí? porque podemos casualmente llegar a un gobierno y decretar la revolución. ¿La vamos a hacer la revolución? Y depende. ¿sí? Por ahí eh, las cosas terminan como en Brasil, ¿sí? eh, que es diferente a como terminan en la Argentina. En ¿sí? términos de, eh, de. ¿Cómo es? Llegar a, a que el, el desafío del poder. Popular a través de los sistemas democráticos se vea lesionado por eh, el, el interés de los grupos hegemónicos. ¿no? ¿Es así, Torito? Me estoy metiendo en terreno de otros. Que <laughs> Tengo que leer el megáfono. Sí. Eh, bueno, y estas cosas. Eh, de, de la teoría económica, eh, quería ponerla en estos términos porque, porque eh, uno si va a hacer eh, planificación y esta es la, la convocatoria, planeamiento estratégico, ¿sí? uno tiene que, eh, cada uno desde, desde su perspectiva, pondrá cuáles son las, las potencialidades y los límites a la... A la Formulación, no tanto, siempre es bastante sencillo formular un plan estratégico, sino eh, poder implementarlo y además eh, ser exitoso. ¿no? Y eso depende de, de, de cuestiones que ten, tienen que ver con eh, los desafíos eh, ideológicos y los, las eh, presupuestos ideológicos, en general, recurren ¿sí? a la legitimación de eh, espacios como el académico, ¿sí? y el, los académicos intentamos generar o reproducir teorías que eh, tienen o atienden eh, determinados eh, intereses. Algunos eh, con, con convicción y muchos con, con estrategia. ¿sí? Digamos, yo conozco muchos liberales que saben cómo funciona el mundo, pero que cobran por, por, tener discursos, por vender discursos liberales. ¿sí? Eh, y otros, otros que son pobres como yo y, y siguen creyendo que ese, por ahí el mundo va a, a llevarlo a una situación de mejora. Eh, y bueno lo que sí está, si sí, si no creemos que, si creemos que el mercado va a resolver todo, planea, planeamiento estratégico tiene cero sentido. Yo creo que efectivamente lo tiene porque, si sí, esto que yo les puse de manera muy sencilla y caricaturesca, que por ahí puede desmerecer, ¿no? Lo, lo, la eh, ¿cómo es? puede ser una mala caricatura del desarrollo teórico de eh, las corrientes del pensamiento ortodoxo, tiene refinados modelos, ¿no es cierto? Esto no solamente se quedan con dos bienes, ¿no es cierto? Dos bienes lo podemos poner en el espacio de, de, ¿cómo es? del plano, ¿sí? Cuando uno hace un ejercicio de eh, resolución eh, matemática, ¿sí? Puede incorporarle todas las dimensiones que se le ocurre y hay sofisticadísimos eh, modelos eh, que terminan con las mismas conclusiones. ¿sí? Eh, esto es que los sistemas eh, de mercado dejados al arbitrio de eh, los agentes económicos, sean consumidores o productores, genera situaciones de óptimo. Hoy es clarísimo, ¿no es cierto? Que eh, el capital financiero es quien está hegemonizando eh, el pensamiento, en el pensamiento y la acción política, ¿no? Eh, ha generado toda una nueva institucionalización, sí, de, eh, de que juega en su favor. Por ejemplo, por ejemplo, instituciones que son novedosas de este periodo son las calificadoras de riesgo. ¿sí? Las calificadoras de riesgo son un instrumento de gestión del de, de capital financiero que no existían cuando ¿sí? eh, la, la preocupación del capital era rentabilizarse en la esfera de la producción. ¿sí? Hoy el capital, la mayoría de, de, del capital en términos de volumen eh, monetario es capital financiero hoy el capital financiero no sé representa algo así como 20 veces el, el valor de la producción eh, de, anual del mundo ¿sí? eh, obviamente tiene la posibilidad de, de generar eh, ¿cómo es? Eh, consensos en su favor ¿sí? por persuasión o por eh, por, y, por imposición y por coacción también ¿no? por, por, por cooptación eh, y está, ha generado, ha generado eh, situaciones que eh, en, en la, ya mirando más la, la economía territorial situaciones complejas ¿no? porque, porque desestructura porque eh, rompe romper tradiciones eh, porque tiene una magnitud ¿sí? que no hay contra qué eh, cómo, cómo eh, excepto excepto con regulación sí cómo eh, disputarle al capital financiero el uso de los recursos y del territorio ¿sí? cualquier cosa puede pagar el, el, el interés, eh, el, el capital financiero, sí, en términos de mercado, puede pagar cualquier cosa, Pone, define el precio de los bienes y servicios, define la renta de los activos, de los activos físicos. Y eso, para y eso, eh, eh, el capital financiero está bien, a lo mejor para la mayoría de la gente también esté bien, pero genera situaciones como, eh, por ejemplo, no sé si han visto Luna de Avellaneda. ¿Sí? Luna de Avellaneda es un ejemplo ¿no? de, de estas cosas, ¿no? el capital financiero se puede busca espacios de rentabilización, el inmobiliario es uno de los que, ha, de los que he encontrado, eh, y solo, solo como elemento de valorización del capital financiero. Yo no sé si ustedes se, seguramente han, han visto fotos de los impresionantes rascacielos que se hacen en, en, en el mundo. ¿sí? Eso es impresionante, cada, van compitiendo cada vez cuál es el más alto. Esos es impresionantes rascacielos están en buena parte, en buena parte, algunos mucho más de la mitad, deshabitados, ¿sí? de, desocupados, ¿no? No, tienen, no tienen una ocupación eh, como activo inmueble, son, son espacios de rentabilización del capital eh, financiero. ¿no? Y como se financiariza la actividad inmobiliaria, se han financiarizado una serie de actividades que van rompiendo el vínculo entre el capital financiero y la producción, entre el capital financiero y el bienestar de la gente, entre el capital financiero y la historia, la cultura, se está llevando puesto todo. Eh, y en términos, en términos de la... O sea, tiene una lógica de autor, de auto, eh, rentabilización. uno gana... Eh, Incrementa capital con colocaciones financieras, inventan los derivados y todas estas cuestiones, ¿sí? que van generando un volumen mayor de activos, ¿sí? que para rentabilizarlos requiere cada vez mayor volumen. Una pequeña tasa de interés de la impresionante cantidad de, de capital financiero implica un esfuerzo en términos de producción tan impresionante ¿sí? que genera... En términos de la propiedad y de la, de la distribución de la renta, las concentraciones que hoy está observando el mundo, ¿no? Y no solamente las, las concentraciones en la renta y en la, en la propiedad de los activos más que en, que en la renta, sino también las carencias a las que conducen. ¿no? Y antes que me olvide, viene acá, ¿no es cierto?, en esto de, de, de ¿cómo, quién, cómo se puede. Eh, Disputarle al capital financiero la, la, eh, algún recurso territorial, ¿sí? con regulación y capacidad regulatoria, porque puede ponerse la regulación y después no se, no se consigue ¿sí? que eh, se valide la regulación. Eh, y y muchas, veces disputa, muchas veces disputa el capital financiero, el capital en general y el capital financiero en particular. Eh, la apropiación de recursos en situaciones de no mercado. ¿no? Esto uno eh, ve, por ejemplo, la expansión de la frontera de la frontera eh, agrícola en algunos territorios. No, sé, no conozco que haya pasado en la Argentina. Eh, sí conozco que ha pasado en Brasil. ¿sí? Productores pequeños que tienen parcelas de tierra. Y que no ceden ante la presión del de, 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 avance de la, de la agricultura extensiva, eh, a pesar de que eh, le ofrecen ¿sí? por su propiedad lo que, lo que no suponían que valdría. La gente no, no le pone precio a su propiedad porque no la quiere vender. Las soluciones son de no mercado, ¿sí? se tienen que ir. ¿sí? Sí. Eh, con platos sin plata se van. ¿sí? Eh, a veces. A veces el poder coercitivo del Estado apoya la estrategia del capital financiero y si no tienen la asistencia del poder coercitivo del Estado, hay soluciones de no mercado que les permite ¿sí? al capital apropiarse de recursos, eh, de recursos territoriales. Esto estoy hablando de, de la, la violencia, es el, el elemento de, de persuasión. La clase que viene voy a, a trabajar temas de... de eh, Voy a ir desde, desde los criterios que definen la ocupación de, del territorio urbano, ¿sí? por qué se ocupan los espacios, por qué aparecen las ciudades, cómo, ¿sí? hasta cómo se relacionan los espacios urbanos con los, con los espacios no urbanos, generando sistemas territoriales o regiones. Y vamos a discutir un poco conceptos de regiones. Y después eh, comentaremos algunas políticas catalogadas, puedo comentar algunas políticas que, de las que he participado. Eh, y después, tema libre. Eh, en, términos, en términos teóricos, me gustaría eh, comentarles un poco de esto, de cómo, de cómo la economía eh, tiene instrumentos que, eh, eh, que van ¿cómo es? permitiendo entender... La, la apropiación de, lo, de los recursos territoriales, lo que eso implica en términos de la lógica de, de la dinámica y la dinámica en términos del desarrollo.